shh <laughs> Buenas tardes a todas y todos los asistentes a esta charla. Esperamos que disfruten y aprovechen al máximo cada una de las actividades que tenemos programadas desde Campus 13 para ustedes y que este encuentro sea una plataforma para su crecimiento personal y profesional. Les damos la bienvenida a la conferencia Crea tu primer currículum vitae en inglés usando inteligencia artificial. En este espacio. Se va a descubrir cómo crear una hoja de vida internacional ganadora usando inteligencia artificial, con el fin de maximizar las oportunidades laborales fuera del país. El día de hoy nos acompaña Leda Costa, quien es fundadora y consultora de Vantage Point Colombia, especializada en de preparación para procesos de selección y apoyo a empresas de reestructuración. Cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo profesional, outplacement y Career Management en entornos empresariales. Les agradecemos nuevamente por su asistencia. Les recordamos que es en estas conferencias, para dar, eh, para establecer alguna pregunta, deben por favor levantar la mano. De esta manera ayudamos a moderar con orden el espacio. Es posible que en algún momento se cierre al chat. Entonces, si desean intervenir en cualquier momento de la charla, les invitamos a que hagan uso de. De levantar la mano para irles dando la palabra. Leda, bienvenida y a ustedes muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por esa bienvenida y qué felicidad de estarles acompañando, de estarles acompañando en este espacio. Eh, que veo por acá, Jairo Esteban, que nos pregunta y está de hecho desde el trabajo, nos está preguntando, no sé. No tengo claridad si se enviará después la grabación por correo. Eh, la grabación se compartirá en el YouTube de egresados. En un momento les enviaremos por chat el link para que nos sigan en nuestras redes sociales y posteriormente consulten esta charla y otras que se han ido cargando eh, a lo largo de los últimos meses que también son muy, muy interesantes para ustedes. Genial, buenísimo. Jairo Esteban, si nos dejas saber si, si por ahí nos escuchaste y respondimos tu pregunta, buenísimo. Yo entonces creo que por acá ya tenemos a varias personas, somos varios quienes estamos conectados, entonces sí, vamos adelante, vamos a ir arrancando. Eh, estoy programada para que esta charla tenga una duración de una hora y media y espero pues, poderles acompañar en este espacio de manera muy efectiva. Eh, ya igual ahorita me, me, muy amablemente me hicieron una introducción muy buena, muy rápida. Yo solamente quiero entonces eh, para romper un poco también este hielo y que lo, nos quede, queden los datos de todos quienes estamos acá presentes. Eh, mi nombre es Leda Acosta, efectivamente trabajo en FantasPoint Point Colombia, somos una iniciativa creada para fortalecer a todos los profesionales y todas las profesionales que en este momento están buscando un siguiente paso laboral y profesional. Eh, estábamos dando herramientas, damos herramientas en todo lo que tiene que ver con career management y outplacement. Les estoy compartiendo acá en pantalla mi eh, QR Code de LinkedIn para que quienes de pronto están en este momento ya en LinkedIn y quieren de pronto tenerme como contacto, soy una Open Networker en LinkedIn, ya esta imagen está un poquito desactualizada, tengo más de 10,000 contactos que pueden serles útiles si están en este momento haciendo búsqueda, Laboral pueden serles de gran utilidad esos contactos. Eh, entonces, bienvenidos a mi red. Igual eh, acá también quisiera dejarles eh, todos los datos de la empresa nuestra página web, donde nos consiguen en nuestras redes y también, bueno, ahí aparece mi teléfono. Yo estoy sentada en este momento en Ciudad de México acompañándoles, entonces les dejo también por acá mi teléfono si quisieran eh, pronto profundizar en alguna inquietud, alguna duda que quede después de la charla. Nosotros también proveemos asesorías personalizadas que podemos entonces... Eh, en las que podemos profundizar en esos casos que ustedes digan, esto no me quedó tan claro, o Oye, yo quisiera de pronto como que esto lo profundizar un poco más o me ampliara este punto, lo podemos entonces con re revisar con toda tranquilidad en este tipo de sesiones. Ahí les dejo también mis datos. Sé que por acá nos estaban diciendo muy amablemente, tenemos abiertos los micrófonos, tenemos también acá abierto el chat. Pero también sé que a veces participar con nuestros nombres y apellidos, cuando uno dice, ah, esta pregunta será muy obvia o esta pregunta será que, no sé, siento como un poco más fácil hacerla en privado. Si ustedes quieren, me pueden escribir también por WhatsApp. Yo prometo estar acá lo más pegada posible a mi celular eh, buscando las inquietudes que me vayan dejando. Eh, si me quieren escribir, decirme, oye, mira, aclara esto, o esto no me quedó muy muy claro, o te tengo esta pregunta, pero no quiero que menciones mi nombre. Nada más me escriben, le da, no, no digas mi nombre, pero esta es la pregunta que tengo para yo entonces solucionarla también en la charla. La idea es que no dejemos las preguntas hasta el final. Eh, me gusta que si tienen preguntas y si son como yo y les pasa lo mismo que a mí. Cuando uno deja todas las preguntas hasta el final, como que se le olvidan, se le pasan. A veces como que ya al final uno no sabe si, si la contestaron o no la contestaron. Entonces, les animo que si tienen de una vez la pregunta, pueden alzar la mano, dejarla por el chat. Yo entonces trato de estar acá lo más dividida posible para estar pendiente de las preguntas. Si veo que es la pregunta que ustedes hacen es sobre un tema que vamos a revisar más adelante, yo entonces, eh, señor Santiago... Buenas tardes, señora Le da Cuesta. Hola, Santiago. Mira, eh, ya que estamos hablando de, lo de la hoja de vida, estos días tuve la experiencia de compartir mi hoja en inglés. Oh, Santiago, tú... buenísimo. Dame un minuto y termino acá una anotación Pero... antes de que compartas tu caso, porque precisamente a eso también quería hacerles una pequeña anotación. Como tenemos casos súper particulares de cada uno de nosotros y tenemos un tiempo muy muy corto, yo de pronto. Les agradecería. Si sí, vamos a abrir el micrófono, nos vamos de una vez a cuál es la pregunta y así podemos avanzar un poquito más rápido. ¿Qué opinan? No, está muy bien. Genial. Perfecto. Cuéntame entonces cuál es tu pregunta. ¿Ustedes tienen alguna plataforma que les permita la construcción paso a paso de la, de la hoja de vida? Ok. Yo creo que con las herramientas que vamos a revisar hoy, te vas a llevar como ese paso a paso para construir la hoja de vida. Eh, no tenemos un estándar porque nosotros nos manejamos por diferentes industrias y diferentes sectores y realmente no confiamos. De hecho, lo vamos a ver ahorita en el formato de hoja de vida, no confiamos mucho en las plantillas. Eh, um, déjame, miramos entonces todos los temas que vamos a revisar hoy y al final de la charla me dices si sí quedas con ese paso a paso o no. ¿Te parece? O Está sea, muy bien, gracias. Genial, gracias por tu intervención. Les dejo entonces acá mi WhatsApp y si les parece bien, eh, mi gente linda, vamos entonces a hacer creo que lo que más nos gusta a ustedes y a mí, bueno, o por lo menos a mí me encanta, que es utilizar el celular o utilizar el computador o utilizar la tablet, cualquier dispositivo que tengan a la mano, me va a interesar mucho que en esta charla tengan sus celulares o si están en sus computadores, puedan abrir de una vez el navegador de preferencia que utilicen y de una vez abran el AI, la inteligencia artificial del LLM que ustedes prefieran usar. Y yo les sugiero que arranquemos con un primer ejercicio. De una vez vayan entonces abriendo ese... Eh, hay que les funcione más, para quienes utilizan Copilot, utilicen Copilot, ábranlo, para quienes están utilizando ChatGPT, utilicen ChatGPT, para quienes utilizan Gemini, abran Gemini, para quienes utilizan Perplexity, Ánimo, cualquiera, el que sea de su preferencia. Y yo les voy a pedir que usen alguno de estos dos prompts en este momento y le digan al AI, alguno de estos dos, help me build my CV. O pueden utilizar también Help Me Build My Resume. ¿Todos sabemos claros que es un prompt? Todos y todas. Sí, no, no, no es quiz. Se vale decir que, que no, que ni idea, oye, qué estás hablando. ¿Cómo así que tenía que traer chachipiti? No sabía cómo es eso. Todos sí, por acá, Alejandro. Bien, gracias. Mayra, ¿qué pasó? Jessica, no, no señora, sí y no. Entonces, ¿qué parte sí y qué parte no? Sí, ChatGPT. no sabemos qué es un prompt. Ah, ok. El, el prompt como tal, en el contexto de la interacción con la inteligencia artificial, es simplemente esa instrucción, eh, esa frase que utilizamos para darle una indicación, una instrucción. A nuestro AI. ¿Mm? Entonces, el prompt es lo que le vamos a escribir, esa orden, e instrucción que le vamos a dar a nuestro Chat GPT, Gemini, que están usando. ¿Cuál les gusta a ustedes? Y mientras que por acá, ChatGPT, bien, GPT, bien, ok. Ay, una hinchada durísima acá de ChatGPT. OK, OK, buenísimo, buenísimo. Súper. Entonces, denle este prompt. Ah, Isabela, no sé cuál es el link de la charla. Auxilio, equipo, alguien que nos ayude acá con la pregunta de Isabela, Juan Carlos, Copilot. Nice. Me tienes que contar cómo te va ahí con, con Copilot. Ayúdenme, entonces, revisando con cada uno de sus LLMs, de cada uno de estos, ah, mira por ahí está, <laughs> Santiago, ok, perfecto, Juan Sebastián, la de WhatsApp, ok, meta AI, <laughs> ok, está, está buena, ahí van mejorando, tienen algunos temas un poco más, estaría interesante que, que, que lo usáramos para este ejercicio también, Santiago, ¿cuál conoces tú? Ah, ChatGPT, ok, sí, pues puedes intentar entonces con Gemini esta vez. Si es la primera vez que usan, ah, Germán, por ejemplo, usa eh, Gemini. Genial, Isabela. Oh, con Claude. Ok, muy visual, Carlos. Acá entonces, si es la primera vez que ustedes están utilizando un AI y todavía si ustedes utilizan para otros fines AI, tengo que decirles que es probable que muchos de estos, sobre todo cuando hacemos varias consultas, nos pidan crear una cuenta eh, y cuando creamos una cuenta nos piden aceptar unos términos y condiciones que creo que ustedes, la mayoría, le hicieron sí, sí, acepto, acepto, acepto. Yo quiero eh, decirles que como todo en el mundo de la tecnología, cuando algo es gratis, el producto es uno, ¿cierto? Todos tenemos claro eso. Y como puede ser que nosotros, bien sea porque estemos entrenando en este momento todas estas inteligencias artificiales o porque por el uso también estemos compartiendo nuestros datos. Les voy a pedir tengan mucho cuidado, sobre todo cuando vamos a hablar de nuestros datos personales, específicamente datos personales como nuestra experiencia laboral, las empresas en donde hemos trabajado, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, nuestro nombre completo. Algunas veces en la hoja de vida algunas personas incluyen hasta su cédula. Cuando incluyan esa información, traten de no escribirla en este tipo de herramientas, dejen entonces por fuera su nombre, dirección de la casa, dirección de la oficina, teléfono, eh, correo electrónico, cédula, porque con esos datos todavía no tenemos claridad de qué es lo que van a hacer. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Le dieron el prompt? ¿Qué les respondió? ¿Qué les dijo? Los que estaban manejando Copilot, Gemini, ChatGPT, ¿qué les respondió? ¿Les pidió más información? Señor Jorge Luis, ¿qué te dijo? Hola, Bien, sí, pues me dio más información, pero entonces está pidiendo datos personales, o sea, da varios pasos. Ajá. Entonces, pues ya, pues, escucharte a ti. Genial, no, buenísimo, gracias. Está buenísimo porque muchas personas que comienzan a manejar la tecnología dicen, ah, pero nos va a quitar el trabajo, es que la tecnología va a hacer todo por nosotros. Y yo la verdad pensé lo mismo, ah, buenísimo, ya entonces mis clientes van a poder hacer sus hojas de vida así rapidísimo y a uno guay. Entonces, oye, escríbeme mi CV y mete la instrucción y resulta que todos los LLMs, todos los AIs le piden a uno más información. Resulta que por más que le vayan a dar a uno lo que nos estaba, me estabas pidiendo por acá, Jorge, ¿verdad? Ese paso a paso, ahí está el paso a paso, de hecho, eh, Juan Carlos, tal cual, nos comienza a dar información de qué deberíamos incluir, qué secciones. O principales o capítulos que se deben incluir en un CV que finalmente son estas secciones, nosotros lo llamamos secciones, que deberían estar. Pero si se dan cuenta, por lo menos yo me metí en Gemini, tengo que confesarles que este ejercicio lo hice yo en Gemini hace un par de meses, igual que ChatGPT creo que me quedé en la versión 3.5 y ya vamos como en la 4.4 algo. Entonces, tenganme paciencia acá en la desactualización. Pero Gemini, yo le hice la consulta y lo que comenzó fue a preguntarme y preguntarme cosas súper complicadas que ni siquiera yo sabía qué contestarle. Oye, ¿qué, qué tipo de trabajo quieres? Oye, ¿cuál es tu nivel de experiencia? Pero, ¿y cuáles son tus principales habilidades y fortalezas? Mm, Pero, ¿tú ya tienes algún logro o algún tipo de mención, logro, algo que quisieras que mencionáramos en el documento? Y bueno, ¿por qué no me cuentas en qué tipo de formato preferirías que escribiéramos el documento? Y comienza uno a proponer, como a pedirte y pedir, pedirte información. ChatGPT es un poco más amable en ese sentido, porque es, un es generativo como tal, entonces es un poco más amable y le dice a uno: Ok, mira, yo te voy a dar las secciones, te voy a dar los capítulos y. Te voy a dar como un outline general. Deberías arrancar por tu información de contacto, porque no le pones de pronto como a un summary o lo que nosotros llamamos perfil profesional, porque no le hables también de tu educación, de pronto pone una sección que hable de tu experiencia profesional, de tus habilidades, de tus logros, de si tienes experiencia como voluntario voluntaria, si tienes algún tipo de asociación o membresía, si manejas idiomas y nos sigue pidiendo y pidiendo información y la realidad es que así como está pasando pues casi que es lo mismo que uno meterse en Google y preguntarle como bueno dame un formato de hoja de vida pues nos da Emil y uno a la larga no sabe ni qué o se queda como en las mismas no sé si les pasa pero queda uno como igual como bueno y entonces al final qué escribo porque pongo mis logros pero ¿Cómo los pongo? ¿Cómo, lo, o sea, ¿Cómo quisieras que los redactara? ¿Será que esto sí es un logro o no es un logro? ¿Y la experiencia al final, cómo la pongo? ¿Le pongo quién era mi jefe? ¿Le pongo el nombre de mi jefe? ¿Pongo solamente el, el nombre de la empresa? ¿O al final pongo el nombre de la empresa y la razón social? ¿Y si es un grupo, entonces qué hago? ¿Y qué pasa si no tengo nada de experiencia? ¿Eso también va ahí o cómo, cómo hacemos? La realidad entonces es que por más que los AIs nos estén solucionando muchísimo la vida y soy 100% fan de ellos, eh, hay mucha información que nosotros tenemos que poderle dar para que finalmente nos ayude a arreglar el contenido. Pero el contenido lo damos nosotros, nosotras. Si yo no le doy, si yo no lo alimento, si no le digo qué es lo que quiero, es muy difícil que nos ayude a redactar totalmente nuestro CV. Yo entonces quisiera acá... Eh, uh, y me sentiría muy feliz si en este espacio que tenemos hiciéramos estos o tocáramos estos cinco temas que les traigo acá. Tengo este tema que se llama el perfil y el objetivo profesional, el Google's XYZ formula, la experiencia profesional, los keywords y el formato del CV. Yo les propongo estos cinco temas con estos cinco temas, ustedes van a tener herramientas muy buenas para poder comenzar a redactar y dejar muy bien hecho este CV, sobre todo en inglés. Vamos a ver, los prompts están en inglés y poder, digamos, también ya dejar un poco más diseñado este formato. El orden, yo tengo dos órdenes acá y quiero proponerles dos cosas. Yo puedo seguir la presentación así tal cual viene aquí como yo ya la tengo organizada. O también les propongo a ustedes que escojan el tema que más les interese y pues de una vez nos vamos a ese y vamos resolviendo tema por tema según ustedes me vayan diciendo. Entonces, ¿por qué no me dicen qué prefieren? ¿Por dónde arrancamos? Me pueden escribir si quieren por acá, por el chat, por WhatsApp, por donde quieran. Yo estoy pendiente. Por acá, en orden, en orden. En orden no están en orden, hay un poco de desorden, ¿sí? pero, pero podemos irnos. ¿Y el orden cuál es? ¿El perfil, luego Google Sex, o el perfil y luego Keywords y luego Google, cómo, cómo lo, lo quisieran que lo organizáramos? ¿En orden? Ángela María, hablas del formato, nos vamos para el formato primero. Tengo tres que en orden, tengo un voto para el formato. Somos como 65 personas. Solamente me faltan casi 60 para que me cuenten qué opinan. Por keywords, ok. ¿Alguien más vota por formato o keywords? Ah, eso en esa propuesta. Me gusta esa, esa propuesta, Said Hassam. Formato, en orden, orden, orden. Google. Como lo traes preparado, tú manejas mejor el tema. Mayra, gracias, pero yo manejo todos los temas, entonces. Por eso les, les propongo que sean ustedes quienes me, me, me digan. Tengo casi que dos para solamente keywords, dos de formato y creo que el resto me dicen en orden. Una propuesta muy interesante de Said, eh, de ha Said Hassan, pero Google solamente tengo una, entonces keywords también. Vámonos entonces en orden, si les parece bien. Eh, y esto quiere decir que el orden, igual, diciendo como, eh, mejor metámonos o vamos, y vamos ajustando, no hay ningún problema. Y como el orden, mi orden es el desorden, pues vámonos al perfil y al objetivo profesional. Lo dejo de primeras porque esta es la primera sección que encontramos, disculpenme, me devuelvo por acá, la primera sección que encontramos en todos los CVs, eh, Juan Carlos, gracias por tu pregunta. Realmente vamos a aprovechar todos los temas y vamos a aprovechar súper bien el tiempo. Entonces, aquí creo que vamos en este orden. Está perfecto también. Yo creo que esta sección, no sé si todos la reconocen, ese párrafito que va después de mi nombre, mis datos de contacto y luego hay un párrafo por ahí que uno no sabe qué hacer con ese bendito párrafo en este documento que uno arranca a hacer la hoja de vida y no importa la plantilla que se baje o no importa si le está haciendo en Word o lo está haciendo en Notes o en donde sea uno abre esto y es como y ahora qué escribo yo ahí qué pongo y bueno, no sé si les pasa, me imagino que les pasa igual que a mí también, cuando uno se siente muy confundido o confundida, pues lo primero que hace es, pues nos vamos para TikTok, me voy para Instagram, le pregunto a Google, alguien que me diga qué escribo ahí. Y la cantidad de videos que hay diciéndome qué hacer, qué escribir, qué poner, qué no escribir, qué sí decir, es tanta que yo ya no sé a quién hacerle caso. La realidad es que ese espacio, hoy en día, ese espacio, ese párrafo que tenemos ahí, es un párrafo que se ha utilizado tanto y no ha utilizado muy bien, que muchos de nosotros, los reclutadores y las reclutadoras, es muy probable que no lo leamos o no lo leamos en profundidad. Por eso... Realmente yo no les sugiero tener ahí un párrafo súper extenso en donde ustedes hagan un resumen de toda su vida. Les sugiero más bien un párrafo muy corto, muy puntual, de unos cuatro o cinco renglones, que arranque primero por contestar esta pregunta, que creo que es una de las preguntas más difíciles que tenemos nosotros que contestar como profesionales, si hay alguien por acá recién egresado. O como futuro profesional o futura profesional, creo que esa pregunta es difícil. Y acá les invito a que se asinceren con ustedes mismos y con ustedes mismas. Esta no es una pregunta que tengan necesariamente que escribir tal cual sinceramente en su hoja de vida o en este documento, solamente quisiera que arrancaran por asincerarse ustedes de qué es lo que quieren. Qué es lo que quieren ustedes además encontrar en el mercado laboral como profesionales, como técnicos, técnicas profesionales, qué es o en dónde o cómo quisieran verse uno ustedes en ese mercado laboral. ¿Qué sectores del mercado laboral les interesa? Y hagamos el ejercicio dos minuticos. Piensen entonces, si todavía no se han graduado, para quienes de pronto están todavía estudiando, eh, piensen un poco en ese futuro, ustedes trabajando, ahorita ya que están trabajando, ¿quieren seguir por lo mismo? ¿Quieren ustedes estar trabajando en la misma área? ¿Quieren estar trabajando en otro sector? Me perdí, ¿por dónde empezamos? Ahorita estamos en el perfil profesional. ¿Sí? ¿Ubicada? Listo, genial. El perfil profesional contesta entonces a esa pregunta, ese parrafito del perfil profesional debe contestar esas preguntas difíciles de qué quieren ustedes encontrar en el mercado laboral. ¿Cuál es su objetivo? Ustedes quieren contestar, de pronto, oye, ¿en qué lugar me veo trabajando? si es una oficina, si no es una planta de producción, en donde, qué es lo que me encuentro yo haciendo la mayor parte del tiempo, será interactuando con otras personas, interactuando con algún equipo, alguna máquina, hablando con alguien más, sacando información. Piensen también qué es o cuáles son esos highlights profesionales, esos temas profesionales que ustedes quieren resaltar, que quisieran también ofrecer en el mercado laboral. Y ahora piensen también cuáles son esas habilidades comprobables, comprobables, ojo, habilidades comprobables que tienen. ¿Mm? De esta manera, sabiendo qué es lo que yo quiero, puedo comenzar ya a darle y teniendo trazado muy bien. Cuál podría ser mi objetivo profesional? Yo ya puedo comenzar a darle ideas a mi inteligencia artificial y poder utilizarla para que me ayude a redactar. Mi sugerencia entonces es que ustedes primero respondan qué es lo que quieren encontrar en el mercado. No le da, yo ya lo tengo clarísimo, escríbanlo. ¿Mm? Porque no, y esta es una de las preguntas más difíciles de contestar en la entrevista, no todos lo sabemos ni lo tenemos muy claro, ¿sí? Luego, sabiendo esto, qué es lo que quieren encontrar y sabiendo cuáles son sus highlights profesionales, ahora sí interactúan y denle este prompt, por ejemplo, a su AI. Yo les propongo acá como ejercicio: My objective as a recently graduated psychologist is to get an office job where I can interact with lots of people. How do I write that in my resume? ¿Por qué? Porque es que yo hice todo el ejercicio de esta introspección, ahorita el fin de semana me puse aquí súper contemplativa y dije, yo la verdad, como psicóloga, yo no me veo trabajando en la calle todo el tiempo, yo necesito una oficina y a mí me gusta no interactuar con máquinas, me gusta interactuar con gente, ok, perfecto, ahí es donde yo le doy el prompt a la máquina. Yo les sugiero para algunos ejercicios vamos a ver que Gemini funciona muy bien. Yo usé solamente Gemini y Chat GPT para este, estos ejercicios que les propongo acá. Ustedes los aliento y les aliento a que utilicen diferentes AIs para revisar qué tipo de respuestas les dan, porque al ser generativo, Chat GPT me gustó muchísimo para este primer párrafo que estamos diseñando en nuestra hoja de vida. ¿Por qué? Porque ChatGPT da una información súper súper así amplia con un párrafo muy rico, como con una prosa exquisita, digo yo, y o sea, esas dos líneas que yo le di de input, de prompt, me los convierte en lo siguiente: dedicated psychologist with passion for fostering positive connections. Six an office-based position where I can leverage my expertise in human behavior and communication to interact with diverse individuals, eager to contribute my strong interpersonal skills and counseling background. Y bueno, mejor dicho, ahí, ya, in a dynamic environment uh, that values mental health and well-being. Yo ya comienzo a ver acá. Okay. La EA ahí me puede ayudar. haciendo Haciéndose primer párrafo nuevamente. Yo que tengo que hacer? Darle un prompt muy claro con qué es lo que yo quiero conseguir. El mercado laboral no aporta lo que quiero en proporción a otros temas de la misma de la misma profesión. ¿En qué sentido no te aporta, Santiago? Si me quieres seguir contestando por ahí, yo voy avanzando acá con este prompt. Otro ejemplo. My objective as a newly graduated in finance is to find a job where I can apply my Power BI skills, but where I don't have to interact with other people. How should I write that in my resume? Y otra vez en cuestión de segundos que esto es lo que más me gusta. No tiene uno que irse a, 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 a imaginarse cosas ni perder las musas de la inspiración en cuestión de segundos. ChatGPT ya de una vez me contesta qué es lo que yo podría O ¿cuál es la sugerencia de cómo podría yo redactar ese objetivo que tengo, eso que quiero encontrar en el mercado laboral con mis highlights? Yo ya le estoy diciendo, oye, estoy en Newly Graduating Finance y tengo muy buenas habilidades en Power BI. Y la verdad es que no me gusta interactuar con mucha gente. O sea, ¿cómo, cómo lo puedo escribir? Perfecto. Recent Finance Graduate with an Advanced Proficiency in Power BI. Ta, ta, ta. Ahí ya me deja la propuesta. Leda, pero es, según he escuchado, las hojas de vida de hoy en día no tienen cinco páginas y estos párrafos están gigantes. Tienen toda la razón. Como buenos usuarios de este tipo de herramientas, ya sabemos que no hacemos copy-paste, ¿cierto? Hacemos copy-paste-edit. Yo hago copio, pego, edito y en la edición. Quito información que definitivamente no va conmigo o de una vez complemento en donde yo siento que es necesario que de pronto aquí dar un toque adicional o dar un poco más de información que pueden complementar esa idea que se plantea ahí. Acá lo que me gusta es que además de estas herramientas, ustedes les pueden pedir como siguiente prompt sintetizar ese párrafo que ya les dio. Entonces, el ejercicio no lo tienen que hacer ustedes directamente. Yo le puedo decir, oye, sintetízame esa información que me acabas de dar y de una vez lo hace ChatGPT o Gemini, Gemini si quieren utilizarlo, o Copilot de una vez, o WhatsApp si quieren meta AI. Por ahí quien me había dicho, eh, me hace el favor y hace el experimento y me cuenta a ver qué tal. Por acá, Santiago, es, me, me comentas, gremio ventas, desarrollador en ofertas. Ok, pero entonces no te entiendo, Santiago. ¿No aportan lo que quieres? Personalmente no. Pero sí. me estás diciendo que sí, tiene mucha oferta. O sea, las ofertas están acumuladas todas en el Game of the Están, discúlpame, no te escuché. Están enfocadas en, agro, en agroquímicos, fertilizantes, insumos. Ah, están focalizadas en, ag en agroquímicos, ok. Y personalmente es una línea que no me llama la atención. Entonces. Ok quieres explorar esa opción aunque si toca pues sea así. Fíjate que la pregunta y hay como sugerencia solamente como sugerencia para que lo tengas en cuenta la pregunta es qué quisieras tú encontrar más allá de lo que ofrecen en este momento eh, qué quisieras tú para ti como profesional encontrar si específicamente ventas Agroquímicos, eso no es lo que tú quieres. Me estoy imaginando que tú eres ingeniero agrónomo, microbiólogo. Yo era el primero. Discúlpame. Algo primero. Agrónomo. Agrónomo. Sí, ah, ya. ok. Y discúlpame, no sé por qué te estoy escuchando. Seré si yo como con eco, entonces eh, no, te, no te estoy escuchando también como al principio. Bueno. Si eres ingeniero agrónomo, revisa qué sí quisieras encontrar en el mercado. ¿Mm? ¿Qué es lo que propositivamente quieres tú sí encontrar? Evitaría pensar un poco de, ok, entiendo y entiendo un poco la frustración que puede ser ya, eh, y de pronto podemos hablar más adelante, eh, si nos da el tiempo o en otra ocasión, Santiago, de estrategias de búsqueda, que es un tema un poco diferente ya qué sí es lo que me estaba ofreciendo el mercado y qué puedo hacer yo para encontrar estas opciones, pero por ahora, para tu CV, te invito a pensar propositivamente, ¿qué quisieras, qué sí quieres tú encontrar? Un último ejemplo para ahí complementar. En este caso, my goal is to enroll in a huge manufacturing company, que podría de pronto ser algo propositivo, de acuerdo también, Santiago, lo que estabas comentando ahorita. ¿Cuál es mi meta? Sí, oye, yo acá me quiero eh, poner a trabajar con una compañía manufacturera muy grande. As a recent industrial engineering graduate. With no expertise, in este caso, en este ejemplo, porque originalmente esta charla iba dirigida un poco para personas que se estuvieran recién graduando de sus carreras, pero eh, igual vamos aquí complementando los ejemplos. Yo puedo ponerle with 15 years experience, or with uh, 20 years experience, or five years experience. I love crafting or doing que me gusta hacer, understanding processes and working complex problems. How should I write that in my resume? Ese es el prompt. Nuevamente, muy rápidamente vemos cómo el AI de una vez me da el párrafo que yo debería o podría comenzar a contemplar para mi CV. En este caso, no sé si les pasa, pero pues uno dice, Leda, pero es que yo no me siento así super identificada. Es que es por allá eager to apply my academic knowledge and problem-solving skills in a dynamic role y eso se ve todo como ya demasiado Ok, si es demasiado, si es un tema, o sea, si ustedes ven que no los representa exactamente lo que está diciendo ChatGPT, acuérdense, copian, pegan y editan. Y ustedes pueden recortar pedazos o utilizar esta información también como inspiración. Ya acá estamos cumpliendo, entonces, con darle a nuestro lector en, las, en el CV, en ese documento, en la hoja de vida, lo primero que es, ¿cuál es mi meta? Sí, ¿qué es lo que yo quiero encontrar al mercado profesional? Y lo segundo, ¿cuáles son esos highlights de mi perfil profesional por el cual usted debería seguir leyendo este documento que le estoy presentando? ¿Vale? Santiago, ¿sí te respondí? Sí, no, en parte ya me diste más claridad. Súper, genial. Ahí vamos poco a poco. Me interesa mucho lo que me propones para futuro. ¿Te interesa qué, Perdona. Lo que me propones para futuro, si se puede. Ah. Genial, si quieres, anótate mi celular ahorita, vuelvo y les comparto mis datos y lo podemos revisar en otro momento sin ningún problema. Algunos me dijeron al principio, Leda, nos vamos en orden, va al perfil y yo no sé, creo que el orden me movería acá para el Google XYZ fórmula. ¿Nos vamos para acá la Google XYZ? Para la fórmula XYZ de Google. Sí. Sí, señora. Uy, ya acabó. Por acá, listo, veo muchas manitas arriba, sí, 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 nos vamos, todos sabemos qué es eso. No sabemos, Leda, qué es eso que nos estás contando, entonces pues vámonos para allá a ver qué es esto. ¿Mm? Resulta, usted y acontece que para poder ver el Google Sex YC, yo les voy a contar primero, y por eso había una, una flechita, de la experiencia, de esa sección de experiencia laboral. ¿Por qué? Porque están súper relacionados los dos temas. De hecho, la fórmula XYZ de Google, que ya me imagino, y por favor, me imagino que ya la están ahí, Google, y uh, dos puntos de una vez buscar acá, ¿qué es eso? Lo buenísimo que una vez se lo lleven puesto. Esa fórmula nos sirve solamente para documentar o para crear contenido acá en la sección de experiencia profesional, experiencia laboral, en esta sección que eh, creo que todos tenemos en algún momento en nuestra hoja de vida. Si no, les invito, las invito y los invito para que por favor creen esa sección. Sobre todo, y eh, si tienen años de experiencia, si tienen algo ya de experiencia laboral, es importante que contemplen que esta sea una de las primeras secciones que ustedes tengan en su CV. Sin embargo, y hago acá una anotación en confianza con ustedes, como asesora de ustedes. Yo puedo manejar las secciones y el orden de las secciones en mi hoja de vida y en mi CV como yo quiera. ¿Sí? Yo puedo poner primero. Los, mis datos de contacto y puedo poner mi acá el parrafito que acabamos de diseñar de perfil profesional y luego poner mi experiencia profesional o oh, no le da lo que pasa es que mira ya la verdad llevo un año buscando trabajo y pues poner ese vacío pero en esa búsqueda de trabajo mira yo me puse a hacer una especialización estoy estudiando ahorita en posgrado hice unos cursos buenísimos o sea, estoy actualizándome voy a poner primero mi educación buenísimo el orden de los factores no altera el producto Pueden arrancar por la educación. Si tienen una experiencia que ustedes consideran es relevante para la posición a la que ustedes están aplicando a su futuro o ese objetivo profesional que tienen y quieren y pueden arrancar por esta sección, bien ir. buenísimo, bienvenido a eso. Vamos entonces acá con esta sección. Esta sección ustedes la pueden llamar como quieran. Experiencia laboral, experiencia académica, porque es que yo soy docente y solamente he tenido experiencia. Llámala experiencia académica, llámala voluntariado, llámala como quieras, yo no tengo ningún problema. La realidad es que la gran mayoría de los reclutadores y reclutadoras leemos tantas, tantas hojas de vida hoy en día, cuando es que las leemos, porque si no, un robot lo hace por nosotros, eh, que las secciones, el nombre que ustedes le pongan para mí es totalmente irrelevante eso sí necesito que se vea muy bien qué secciones cuál sección no sé sea, que se vean las secciones como estaba proponiendo alguien al principio aquí los como los capítulos ok, que se vea esto es experiencia laboral esto es educación estas son asociaciones o membresías que tengo perfecto pero yo no tengo ningún problema con que se llame voluntariado lo pueden llamar ustedes proyectos sociales experiencia con mentorías experiencia académica etc. no tengo ningún problema con eso lo que es claro acá en esta sección y que les invito a resolver es qué es lo que ustedes tienen para ofrecer. Antes de ponerse a escribir cualquier cosa, piensen en línea con lo que acaban de diseñar de ese objetivo profesional, de qué es lo que quieren encontrar en el mercado laboral. Ahora piensen de esa experiencia que han tenido, corta, larga, de dos meses, de 20 años, de esa experiencia que han tenido. ¿Qué va alineado con ese objetivo que se están planteando? ¿Qué es lo que tengo yo para ofrecer? Lea, pero pues es muy chiquito porque es que además yo quiero, he trabajado 15 años en mercadeo y la verdad yo quiero pasarme para logística. Entonces, pues yo puse ahí en el perfil que yo lo que quiero son cargos de logística, pero la verdad es que tengo 15 años de mercadeo. Entonces yo qué hago? Perfecto, con calma. Piensa qué es lo que tienes para ofrecer desde tu experiencia de mercadeo que sirva para fines logísticos. ¿Será que has tenido que hacer evaluación de proveedores? ¿Será que has tenido que ver o supervisar temas de distribución en algún momento? ¿Será que has tenido que revisar temas de trade? ¿Será qué de eso de la experiencia que tienes en este momento sirve o tienes tú como habilidad desarrollada para soportar ese objetivo que ya te planteaste? Ojo que esto es todo previo a comenzar a escribir, que todos queremos, ah, esto ya en dos minutos lo escribo, este ejercicio nos puede tomar, yo, tienen este fin de semana largo, aprovechan el puente y ahí al lado de pronto de una buena Coca-Cola o bebida de preferencia, jugo, limonada, lo que quieran, agua, piensen estas preguntas, ¿qué quiero? Y segundo, ¿qué tengo yo para ofrecerle a ese mercado? Y ahora sí, piensen en comenzar a escribirlo. Mi sugerencia es: antes de darme yo aquí, ponerme, ok, qué va primero, qué va de después, vayan pensando en cada uno de esos cargos que ustedes han venido desempeñando a lo largo de su carrera profesional, uno, dos, 50 cargos, no hay ningún problema, piensen en el impacto que tuvieron esos cargos dentro de las organizaciones en las que ustedes estuvieron. El impacto, muy traducido en el rol que ustedes desempeñaron, si o a quién, a qué nivel le estaban reportando, si tenían un equipo a cargo o no tenían un equipo a cargo, si ustedes tenían un presupuesto también que liderar, que manejar, si tenían países de pronto ustedes a cargo, le da, pero es que yo solamente he trabajado como, ah, Santiago, señor, ¿qué tanto considera las funciones de los contratos a la hora de evaluar tu CV? Muy buena pregunta. A mí me interesan no las funciones, sino esto, el impacto. ¿Cuál fue realmente? Porque una cosa es lo que uno firma, <laughs> que no debería ser, y otra cosa es lo que termina uno haciendo, ¿cierto? Entonces, me interesa más qué es lo que realmente hiciste, alineado con lo que quieres conseguir. Para mí va a ser más interesante, de, oye, si yo he trabajado todo el tiempo en un call center, ¿por qué le da? Eso fue lo que conseguí, mi favorita. Si yo quiero realmente... Alejandro, muy bien los logros. Muy buen punto. Si yo estoy trabajando en un call center y ha sido lo único y la verdad, no es que sea mi experiencia, o sea, no, 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 he estado es como asesor, me tocó aquí mientras tanto, mientras que yo conseguía algo, lo pongo, no lo pongo, que escribo? Ok. Si tú estás trabajando en un call center, ¿qué de tu experiencia te puede servir en este momento? A ver, yo le da lo que pasa es que. Pues que en el call center yo estaba trabajando como asesor bilingüe y la verdad me tocaba trabajar todo el tiempo con personas de Estados Unidos y de Brasil. Yo hablo inglés y portugués. ¿Lo debería poner ahí? Claro, escríbalo. Interacción con personas o con culturas o multiculturalidad o eso es lo que nos interesa a nosotros. Eso inicialmente. ¿Qué les sugiero yo? Bueno, ¿hay alguien acá que no tenga nada de experiencia? Cero pollitos, cero kilómetros. ¿No? Ok, entonces nos hacemos observaciones ahí. Les propongo yo este formato y ya para acá, oh sí, perdón, Jessica, Carlos me dicen que sí, yo solo académica y Isabela, la experiencia académica es experiencia, o sea, eso no es que uno no tenga experiencia, así que eso sí, sí tienes experiencia, pero no es el mundo real, Edad. no, 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 es el mundo real, o sea, es, no, no, es, no, es, no, es, es un mundo en la Matrix, no, es un mundo real. ¿Es un tipo de experiencia diferente? Sí, pero es experiencia laboral. Jessica, recién egresada. Carlos, recién egresado. Perfecto. Si uno no tiene experiencia, le da, ¿qué pongo en esta sección? Pongo experiencia laboral. No aplica. Pongo la experiencia laboral inexistente. Estoy muy, 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 muy eager to, to conseguir mi primer trabajo. Por favor, denme un primer trabajo. No, no, no. Ustedes simplemente, si no tienen experiencia, nada de experiencia, quiten la sección. No es necesario dejar la sección, el nombre de la sección y algo en blanco, pueden dejar la sección así, pues, obviarla y simplemente poner la educación. ¿La puedo reemplazar con algo? Sí, la puedes reemplazar de pronto con una sección de habilidades. Si tuvieras algunas habilidades que quisieras compartir en tu CV, lo puedes hacer. Ahora revisa, porque me llama mucho la atención de lo que estaba conversándonos por acá, Isabela. Oye, yo tengo experiencia académica y voy a dar un ejemplo. Yo tengo experiencia como mentora, porque es que hice, yo fui la monitora de varios de dos cursos en la universidad. ¿Lo pongo o no lo pongo? Claro que lo pones, porque igual como monitor de académico de un par de clases, yo tenía un jefe, yo tenía responsabilidades, yo tenía que interactuar con otras personas, yo tenía que estar muy bien preparada en los temas. Ese es un trabajo. Si te pagaron y tenías una relación pa patronal, eso es un trabajo. ¿Mm? Said Hassan, duda, cuento con una atención después de mi carrera universitaria, antes con cargos como auxiliar logístico, call center, entre otros trabajos operativos, después con mi carrera he tenido dos experiencias profesionales y actualmente como independiente consultor. Todas las debería poner, depende, tú qué quieres. Yo lo que les sugiero, yo, yo como consultora, como asesora de ustedes es... No se quiten años de experiencia. Todas estas experiencias son producto de nuestro sudor, trabajo, canas, lágrimas, sangre derramada, paciencia infinita con jefes infinitos. Yo les invito a que no se quiten años de experiencia. Que de pronto sí. Fíjense este formato que les estoy sugiriendo acá en pantalla. Les sugiero entonces el nombre de la sección, se ponga chiquito. Si se dan cuenta que tengo como letras más grandes y letras más chiquitas. El nombre de la sección como es indiferente para nuestro lector lectora porque a mí me da igual cómo llamen ustedes la sección work experience, professional experience, academic, volunteering, social work experience, lo que sea. Ustedes le pueden poner ahí lo que quieran. Luego viene el nombre de la compañía, de la empresa, la institución académica, de la fundación con la que trabajaron, yo, yo si un voluntariado, eso va lo escriben ahí. Luego viene una breve descripción de esa compañía. Luego viene el cargo, el role. Luego viene mi start date, end date o to date en caso de que estén todavía trabajando ahí. Y ahora es el contenido, el impacto que les acabo de mencionar. Si ustedes ven que estas, como estaba compartiéndonos por acá, Said Hassam, nos estás compartiendo al principio, antes de que me, 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 me hicieras la segunda pregunta, yo lo que te. Te sugeriría, si tú ves que las experiencias anteriores a tu grado como profesional son experiencias que, pues, me dan años de experiencia, pero realmente son un poco despistadas para lo que yo quiero, tengo como objetivo acá planteado en, en mi nuevo norte. Por lo que yo te sugiero es que en vez de dejarlas así súper amplias en tu CV, en tu hoja de vida, las minimices. ¿Qué haces? En vez de ponerle company, institution, foundation, de lo que sea, enter. Brief company description, enter, role, enter, role. De no, lo que vamos a hacer es compañía, punto, cargo, punto, fecha de cuando a cuando, punto, salió. Le da, pero quisiera de todas maneras poner que es que estuve manejando un presupuesto perfecto, manejé un presupuesto de tantos millones de dólares o tantos miles de euros, punto, a cargo de tres personas, punto. Eso es todo lo que podrías tú compartir en caso de que veas que son experiencias que no están aportando a ese objetivo profesional nuevo que tienes planteado sin quitarme esos años de experiencia. Pero es tu criterio, es el criterio de ustedes. Si ustedes dicen, uy, no, es que a mí me da un poquito de oso que en una, pregunta me, me, en una entrevista me pregunten sobre esa experiencia porque es que además salí súper peleada con ese jefe, me fue tan mal que es que yo... Es su criterio, no la escriban. Si ustedes sienten que definitivamente, pues ya fue hace unos años, no me está aportando, tengo ese problema... La puedo dejar por fuera, no hay ningún problema por nosotros como lectores. Considero que sí es una experiencia laboral y otra experiencia relacionada. Santiago, buenísimo. Por acá, pero las vacantes, a veces hablan de dos años de experiencia o tres en determinado cargo. O sea, no te no te seguí ahí. Déjame profundizar, a ver si me puedes profundizar un poco más, ampliar esa última pregunta. Juan Carlos, aún así no estén relacionadas con el perfil, creo que ya te contesté. ¿Me dejas saber si sí si te contesté? Porfa y mientras que ustedes me contestan Juan Carlos bien súper bien señor Jorge Luis y Manuel creo que hay dos personas que estaban esperando ahí perdón yo creo que no había visto la fila pero por qué sí, pero eso es Manuel después pregunta. señor eh, digamos que hay dos perfiles en los cuales en mi caso puntual algo académico y la parte ya laboral de experiencia profesional eh, eso es relevante es decir debo colocarlos ambos o ¿Solamente como por una sola línea? Que es importante? ¿Son relevantes para ti? Te entendí que no eran relevantes. No, que sí son, digamos, importantes. Es decir, independientemente que, pues lo digo porque he tenido esa experiencia, ¿no? En, me he presentado a algunas eh, convocatorias y, y que como que el tema académico que he tenido de experiencia como docente tiende a, a, a cómo es dibujar lo que, a, a lo que yo estoy aplicando en esas compañías. Ah, oh, ok. En ese caso, yo lo que te sugiero es, y como se dieron cuenta, yo puedo también abrir todas las secciones que quiera, igual ahorita vamos a hablar del formato, te podría sugerir tener una eh, sección que hable de tu experiencia, la que sí quieres definitivamente dejar muy ampliada, que va muy alineada, te entiendo bien, con tu objetivo profesional, y de pronto abrir otra sección corta más adelante hacia el final de tu hoja de vida que diga experiencia académica o experiencia complementaria y ya. Y la puedes dejar simplemente mencionada como estaba diciéndoles o proponiéndoles con ya muy, muy minimizada solamente eh, dos o tres eh, datos de esa experiencia. El compañía, rol, eh, start date, end date y pronto algún complemento puntual, casi una o dos frases, uno o dos renglones. Muchas Bien. gracias. Sí, te, te respondí. Sí, señora, muchas gracias. Genial, con gusto. Manuel Bernardo. Hola, Lea, ¿cómo estás? Mira, eh, yo tengo una pregunta y es, pues yo estaba revisando como algunas cosas que yo había escrito en hoja de vida del año pasado, de pronto en una que hice también este año, y a veces a mí me cuesta como poner en palabras de logro algunas cosas que hice. O sea, como no ponerlas como, un, como una tarea, como un listado de yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, pero más como, sí, como una tarea que como un logro. Tú a veces me... eso es muy complicado. Con unas Las... cosas sí, y, y con otras es muy complicado. Dos minuticos, porque justamente Dale. vamos a ver cómo podemos eh, redactar bien los logros. Listo. No sé. Dos minutos. Y si no te la en dos minutos, entonces vuelves y me preguntas porque no se me vaya a olvidar. Pero listo, estoy seguro que ahorita lo vamos a ver con el Google XYZ. Antes de pasar acá entonces al XYZ, por acá eh, Juan Camilo, cuando hay demasiadas experiencias es conveniente añadir una nueva hoja o se dejan únicamente las últimas. Cuando hay demasiadas experiencias, yo comienzo a minimizar. Yo tengo 20 años de experiencia, en mi caso personal, yo tengo, vengo trabajando, oh, bueno, 21 años desde ya 2003. Yo lo que hago es... Amplio las más relevantes, que son las más recientes, y dejo las... Pues, cuando yo era practicante hace 20 años, imagínate, es que ni siquiera esto existía. Ahorita yo les voy a echar un poco de ahí chisme de cómo comencé yo a reclutar. Pero eso ya no es relevante. Yo lo como reclutaba antes con un P.O. Box, nada que ver con el correo electrónico de ahora, ¿cierto? Entonces... Cuando hay demasiadas experiencias, yo lo que hago es minimizar las más antiguas y dejar de pronto las más recientes, un poco más amplias. Saiyah Hassan, rápidamente, me refería a que indicas no quitarnos años de experiencia, pero la mayoría de vacantes se especifican. Sí, señor, es posible que la mayoría no se relacione a nivel profesional, pero sí operativo. No es lo mismo ser operador de call center guerrero a ser profesional. Ambas las he vivido. Creo que hemos todos vivido esa situación. Depende entonces al tipo de vacantes y ya que conoces muy bien tu mercado, tú revisa qué es más conveniente para ti. Si dejar absolutamente todas y cada una de tus experiencias o si tú dices convenientemente prefiero no poner 15 años de experiencia sino solamente 3 años que han sido los profesionales, estará perfecto también. Santiago, ¿consideras determinante tener tu tarjeta profesional para valorarla como experiencia? Depende. Hay algunas por ejemplo, te hablo desde mi profesión en psicología. Si yo soy psicóloga clínica, para que me cuenten a mí mi experiencia, para ejercer como psicóloga clínica, yo sí tengo que tener mi tarjeta. ¿Qué pasa? Mi tarjeta profesional es útil pues, cuando yo no estoy en un proceso de aprendizaje. Yo no porque no tenga mi tarjeta profesional para haber hecho mis prácticas profesionales, no por eso voy a dejar de escribir mis prácticas profesionales. Entonces hago la acotación o la anotación muy clara en mi hoja de vida. Esto fue una práctica profesional o practicante en tal tema o practicante en tal área. ¿Mm? Ahí yo valoro mi experiencia profesional, pero dejo saber que esto fue pre tarjeta profesional. Depende mucho de tu área. Ah, tu, tu. ah ok. Después de la tarjeta. Sí, Alejandra. Fíjate que depende del área de la ingeniería forestal. Sí, señora. Si me permiten, voy aquí a avanzar. Rápidamente hay este tema que creo que nos va a servir acá, entonces para Manuel Bernardo creo que eh, respondiendo a su pregunta antes que se me acaben los dos minutos y es le da y los logros. Y entonces, ¿qué? ¿Dónde se pone eso y cómo se pone eso? Porque, ¿cómo? ¿Cómo qué? Y pues sí, ya yo ya puse que el cargo y que puse las fechas y que puse entonces el impacto del rol, ¿no? Que pues ya, ya nos dijiste que entonces pongamos que cuánta gente manejamos, si manejamos gente, que hay cuántos países, que si tuvimos presupuestos, que a qué nivel estábamos reportando. ¿Qué es que el nombre del jefe? Hoy en día ya no se usa poner el nombre del jefe en la hoja de vida, solamente el cargo, qué tipo de, de nivel estaba reportando jerárquicamente. Y oye, el, los logros, ¿cómo hacemos? Y acá, Google, que es lo máximo, porque siempre se ha puesto como, como todo, todo lo hacen, un 2-3, muy encantador, convirtió o el 1-2-3 en un XYZ. ¿Y qué nos propone esta eh, fórmula? Nos dice, usted siempre que vaya a hablar de un logro, háblelo en las siguientes tres partes o en los siguientes tres elementos. I did X, yo hice X through Y a través de Y, measured by C, medido por Z siempre incluyendo la evidencia que soporte esa aseveración que yo estoy haciendo. Yo hice X a través de Y medido por Z. Lo lindo de esto es que entonces, si ustedes utilizan la, la inteligencia artificial, el AI, nos puede ayudar también para escribir bajo esta metodología, específicamente Gemini, que es la de Google. Yo lo que les voy a proponer acá es, de una vez vámonos acá, eh, métanse otra vez en su copilot, Meta AI, WhatsApp AI, lo que tengan a la mano, ChatGPT, lo que y trabajemos con este prompt: write this for my resume. I am a really good team member. Porque yo me puse este fin de semana a pensar, bueno, que ¿qué qué? ¿Qué cómo? Que sea, ¿Cuáles serán mis habilidades? ¿Qué tengo yo para ofrecer al mercado? Y le hice el ejercicio y finalmente me di cuenta que sí, soy muy bueno para trabajar en equipo. Perfecto. Yo entonces acá me fui, le dije a ChatGPT, oye, me, le di el prompt, write this for my resume, I'm a really good team member. Pero ChatGPT, como buen LLM generativo, entonces me dio un párrafo gigantesco, ¿sí? Y lleno, que nos funcionó muy bien para ese primer párrafito, perfil profesional que estábamos redactando, pero en este momento ya la cuestión se vuelve de, hombre, necesitamos todo que nos quepa en una máximo de dos páginas, ¿no? Voy a copiar y pegar esto por cada uno de mis logros, se vuelve imposible. Perfecto. Yo me fui entonces para Gemini, le di el mismo prompt, de una vez, ustedes pueden copiarlo, pegarlo. Y Gemini, muy encantador, me dio varias recomendaciones. Y entre una de las. Ok, acá disculpen, estaba tecleando la velocidad del Arequipe. I don't have prior experience in any field, but I'm a really good team member. Fue el prompt que le di ahí. Gemini me dice: Oye, oh, ¿por qué no entonces? Porque en no ES un highlight a tus relevant skills. ¿Por qué entonces no lo soportas con evidencia de tu volunteer work, de tus school projects? ¿Por qué no usas de pronto action verbs? De pronto estos action verbs te pueden funcionar. Y llega esta tercera parte, este tercer punto que habla de quantify your achievements. Y en ese quantify your achievements está aplicada el XYZ de Google. Ese, for example. Increased volunteer event participation by 20% through effective team collaboration. Yo entonces lo que hice fue copiar, porque todos ya aprendimos, copiamos, pegamos en el CV y ya me doy cuenta que de, pasé de ponerle, I am a really good team member, que no tiene evidencia de nada, nada, a la aplicación del XYZ. Porque resulta que yo ya le había por ahí dado algunas instrucciones, y mi, mi Google ya me conocía de un tiempo atrás, de mi Gemini, entonces Gemini me dio la frase y yo lo complementé. I did X as a volunteer at ABC Foundation. Ese es el X. Yo hice esto a través de Y through Y. I collaborated with internal marketing and events teams. And for último, measure by C, resulting in a 20% increase in volunteer event participation. Hice a través de Y, medido por Z. Una frase muy concisa, con números. Yo le puedo contar un poco más de, de mi experiencia a Gemini o le puedo contar un poco más de experiencia a eh, ChatGPT. No estoy muy segura de que ChatGPT ya haya encontrado cuál es el Google SexYZ, porque es de Google. Eh, pero nos damos cuenta que si lo llevo, y acá hay otro ejemplo, eh, le doy otro prompt, le digo, oye, I recently graduated from college. Uh, write this for my first resume. I meet all my deadlines. Si yo ya le he hablado un poco antes de mi experiencia, efectivamente la herramienta de una vez toma mi experiencia, toma en cuenta lo que yo ya le he contado y me ayuda a redactar. Otra vez yo usé, para ejemplos prácticos y porque de verdad los animo a que utilicen no solamente una, un AI, utilicen ojalá dos. No me gustó mucho la respuesta de ChatGPT, por eso entonces de una vez fíjense me cambié acá a Gemini. Y Gemini, de una vez desde el principio, me está hablando de esta sección donde encuentro el XYZ aplicado. Quantify your achievement. Y ahí está. Otra vez me puede dar algunas. Oye, oh, mira, de pronto utiliza los strong action verbs. ¿Por qué no de una vez? Acuérdate de incluir información o ejemplos relevantes. Ahí está aplicada la metodología. ¿Mm? ¿Yo qué hago como buena interpretadora de. De ChatGPT, Gemena, lo que sea. Yo entonces acá copio el pedacito que me interesa en Quantify Your Achievements y me lo llevo para mi CV. Y nuevamente lo dejo ahí. I meet all my deadlines. Se convierte entonces en este ejemplo práctico puntual de algo que yo sí hice, algo que yo sí viví. During my last semester's project, my team was the only one who met all the deadlines. I did X. That's my X. Through why Thanks to the schedule I designed for the project. ¿Eso es a través de qué? Medido por qué? Our grade for time management was ten over ten. ¿Cómo lo ven? Está bueno. Bien. Yeah, Brillo un corazoncito. Genial. Uy, sí, Manuel, le da, que tú dice bueno, y entonces le da, pero es que yo no, todos mis logros son cuantificables. Sí, señor, todos los logros son cuantificables. No necesariamente cuantificables en porcentajes, números, pero sí de alguna manera te tuvieron que haber medido o tú tuviste que haber medido que entregaste lo que te pidieron que tenías que entregar, ¿sí? Le da, es que, sí, Juan Sebastián, ya te cuento. Yo lo que puedo hacer entonces es, no sé, de cierta manera pensar en cumplí o no cumplí. Sí, señor, puedes pensar en cumplí o no cumplí. Yo tenía que escribir un libro. Al final escribí solamente la introducción, el prólogo del libro. ¿Ok? Cumplí al 10%. ¿Sí? Si no quiero, porque es que no, pues no era tan fácil, yo tenía que escribir el libro, pero era con otras personas, y entonces, pues no sé, o sea, yo sí entregué mi parte, pero el libro finalmente, pues las otras partes no pasaron su parte, entonces, pues, ok, ¿cuál qué fue, qué, cuál, cuál, cuál es el, lo que tenías que hacer, cuál es el contexto? Luego, ¿tú qué tenías que hacer en ese proyecto? Ah, no, yo solamente tenía que entregar el prólogo. ok, ¿cumpliste con entregar el prólogo? Sí, sí, cumplí con el perfecto, entonces tú entregaste la parte que te correspondía. Perfecto. En ese proyecto, a pesar de que no se haya cumplido con todo el libro, tú cumpliste con tu parte. Siempre podemos pensar en qué de lo que nosotros teníamos que hacer se hizo o no se hizo. ¿Qué opinas, Manuel Bernardo? Y mientras que me cuentas, está un poquito largo, dice Juan Sebastián, ¿sí? Por eso es que acuérdense que le podemos decidir a la herramienta. Sintetízame esto. Acuérdense que, por favor, sintetiza esto. Ok, yo lo puse porque entonces después me inspiré y acuérdense que copio, pego, edito, pero en la edición a veces le complemento, le pongo, le quito, le ay, ah, me queda un párrafo así de grande. Perfecto. Yo lo llevo nuevamente a la AI y le digo, resúmene, sintetiza y lo hace por mí. ¿Qué es importante? el ojo humano para ver que no se haya sintetizado la parte importante de la metodología. Ah, es que te sintetizó y me quitó el resultado, que era lo que vendía realmente se logro. Perfecto, entonces vuelvo, lo agrego y más bien yo ya voy acomodando mejor la información. ¿Qué es importante ahí que ustedes tengan en cuenta? Esto lo voy a hacer para esas experiencias que yo siento son muy relevantes y que tienen que ver específicamente, o son relevantes porque tienen que ver específicamente con ese objetivo profesional que yo estoy planteándome desde el principio que comencé a generar este documento. Bien, ya voy, Manuel Bernardo, dame un segundo. ¿Cómo sabes si poner en determinado idioma la CB? En mi caso, me defiendo en inglés, pero no soy avanzado y hablo bien portugués, pero siempre envío la hoja bien en español. Depende de tu mercado, o sea Depende mucho de tu mercado. Si tu mercado en ese momento que es para lo que estamos haciendo, por eso todos los prompts se los estoy dando en inglés. Si tu mercado es eh, Brasil, porque supongamos que quieres y porque hables portugués, no pues se puede hablar en un portugués a la herramienta y ya la herramienta te lo va a dar todo en portugués también. Que sí es importante tener la claridad de que si yo mando el CV en otro idioma, ya lo vamos a ver. Ahorita me va a apoyar aquí un invitado que nos patrocina la charla para ampliar un poco más ese tema, pero sí tiene que ver mucho con el mercado. ¿Qué tanto se pone de las tareas que se hacían en los cargos? Diego, no soy muy fan de poner las tareas si no es algo que tú consideras que es súper vendedor y que te ayuda a conseguir tu siguiente trabajo. Si una de las tareas era... Oye, tenía que digitar toda la información en Excel, pero eso es lo menos importante, lo menos interesante, porque yo después de la eh, Excel, lo que yo hacía, después de tener toda la información, ya logré manejar y crear una base de datos súper buena con la cual yo alimenté Power BI y todos los reportes en este momento los estoy haciendo en Power BI. Uf, yo mejor no vendo que yo hacía todo esto uno por uno y metía datos en Excel. Yo más bien vendo que hice todo el reporting en BI, Power BI. Sí. El link de la herramienta, Edna, claro, te lo comparto, Edna Marisol, pero no sé a qué herramienta te, te refieres. Manuel Bernardo, me ibas a decir algo. Sí, hola, eh, mira, pues sí me queda un poco más claro, digamos, lo que dices acerca de la cuantificación, pero hay casos como que, que me cuesta como más o menos darme cuenta de cómo lo puedo poner. Entonces te puedo dar un caso concreto y tú me dices más o menos como qué me sugerirías, por ejemplo. O sea, muy rápido. Sí, sí, super rápido. O sea, yo trabajé muchos años como diseñador de muebles y yo capacitaba a los vendedores, eh, pues, para conocimientos de producto y de mobiliario en específico. Entonces, yo lo escribo así como capacitación en conocimientos de producto y de mobiliario. Pero eso, o sea, no sabría yo cómo cuantificarlo realmente, oh, okay. en lugar de ponerlo como una tarea y ya. Claro. Eso es un logro para ti, tú sientes, o sea, primera primer paso, no porque te lo esté criticando ni porque te esté juzgando, simplemente es algo para que tú lo pienses y lo reflexiones, porque yo he entrenado, hago conferencias, dicto charlas, para mí es muy importante el entrenamiento y la capacitación, que es importante, que tú pienses, ese es un logro para ti. Si, sí si es un logro para ti, ¿por qué es un logro para ti? Leda, es que es un logro eh, para mí porque lo que está diciendo Sonia, después de cada una de esos entrenamientos que yo daba, felicé varios de esos, se salieron de la charla y de una vez me hicieron compra de los muebles, tales y tales, pero okay, tal porcentaje de las personas de una vez me compraron el diseño de algunos muebles. ¿Mm? O puede ser por, no Leda, lo que realmente me hacía sentir muy, mucho orgullo es que a mis charlas iba un promedio, a mis entrenamientos iba un promedio de 30 personas siempre. Oleda, lo que me hace sentir muy orgulloso a mí es que después, al final, siempre hacíamos una evaluación de satisfacción y todas las evaluaciones de satisfacción fueron del 90%. Oleda, realmente lo que me hace a mí muy sentir súper orgulloso de eso es que yo pude impartir nuevos conocimientos. Todas las personas que salían de mis charlas, Finalmente pudieron hacer sus, en, en tu caso, sus muebles, aprendieron la herramienta y yo me di cuenta porque vi y vendía yo mismo la herramienta y me he daba cuenta que todos estaban eh, utilizando muy bien efectivamente la herramienta. ¿Cómo evidenciaste tú ese logro? Eso es lo importante ahí. ¿Mm? Clientes satisfechos, clientes fidelizados, ahí nos están dando ideas en el chat. Eh, Manuel Bernardo, aquí Sonia, Santiago, tal cual. ¿Cómo estoy midiendo yo? Es porque me sentí orgulloso, entonces, ¿qué me hizo sentir orgulloso a mí de eso? O es que no, no fue el orgullo, la verdad es que además me gané un viaje eh, por la persona o la empresa, me lo gané porque es que, era el mejor entrenador de todos, perfecto. ¿Qué te hacía sentir a ti que esto era un logro? ¿Bien? ¿Mal? Más o menos. Sí, perfecto, ¿Sí? listo. Me, queda, me Entonces, queda más claro así. Más o menos. Igual acuérdense, podemos sentarnos después, sacamos un tiempo y revisamos caso por caso nosotros también. Yo les puedo dar una asesoría específica para revisar un poco más sobre tu caso, si te parece bien también. ¿Mm? Por acá me preguntas, Edna, la que usas para la hoja de bien inglés. Es simplemente Google, eh, estoy utilizando dos, ChatGPT y Gemini. Estoy utilizando en este momento los ejemplos que les traigo están un poco eh, viejitos porque el, esto va a cada mes a una versión nueva de estas herramientas, pero estoy utilizando esas dos. No sé si sean suficientes para ti, puedes también revisar otras como por ejemplo eh, Copilot. Por aquí alguien está proponiendo que no sé qué pasó con el de Meta AI, el WhatsApp que me saque de la confusión, si se está funcionando para hacer la hoja de vida también. Y mientras me cuentan. Eh, idiomas. Uh, Jessica, sí, dame un minuto, les voy a hablar de keywords y ahorita nos vamos a hablar de formato y Jessica te contesto esa pregunta, ¿te parece bien? Bien, listo. Hablemos de keywords, porque yo no sé si ustedes lo saben, pero todos, todas. Genial, Edna, Edna Marisol. Bien, qué bueno que te, que te respondí. Todas, todos conocemos de... ¿Los ATS? ¿Hemos escuchado de los ATS? Sí, no, ni idea, auxilio, ¿qué es eso? Por acá, Germán Eduardo, sí, ok, Juan Sebastián, Jessica, no, ok, ¿qué sabemos de los ATS? Eh, alguien que me diga rápidamente, si sí, se animan, no es quiz, no es como que yo les vaya a decir listo, 100 puntos, no, no, no les puedo mandar colombinas. Si vienen a México, les invito un taco, eso sí. Entonces, ¿Alguien se anima? ¿No? OK. Lili Joana, sí, identifica palabras clave. Ah, oh, Juan Sebastián, applicant tracking systems. Eh, Juan Sebastián hizo la cuestión en Google, bien, me gusta. Software de apoyo para leer, bien, yeah, buen manejo de las herramientas para leer y buscar puntos claves para el seleccionador, para el reclutador. Andrés David, genial, tal cual. Así como yo les estoy enseñando a ustedes a hacerle ventaja, a sacarle ventaja a las herramientas, también pasa que los y las reclutadoras, los reclutadores y las reclutadoras, nosotros también hacemos trampitos por detrás. Porque, ¿qué pasa? Yo no sé si ustedes lo han visto, pero quienes aplican por LinkedIn a los trabajos, quienes están de pronto buscando trabajo por LinkedIn, yo no sé, ya voy, Isabela, ah, cuando levantaste, bajaste la mano. Isabela, sí, por acá. ¿Se han visto que al lado de las aplicaciones aparece cuántas personas han mandado la hoja de vida o han aplicado esa vacante? Sí, Maxilia, yo sé, Juan Camilo, cara de, oh, Dios mío, tal cual, sin carita triste, todos estamos en las mismas. 1.400 personas, 74 aplicantes, 3.000 aplicantes, 2.500 hojas de vida recibidas para esta posición. ¿Ustedes saben qué ser humano, qué reclutador, qué reclutadora se va a poner a leer 3.000 hojas de vida? Nadie. Nadie en la vida va a hacer eso, nadie. Es una gran mentira que nosotros tengamos tanto tiempo, porque además por cada uno de nosotros, cada reclutador, cada reclutadora puede manejar entre 5, cuando es una empresa muy chiquita, casi no tienen rotación, hasta 10, 12 vacantes diferentes al mismo tiempo. Entonces, donde ustedes ven que hay mil aplicaciones, mil candidatos y candidatas para una sola posición. démosle un minuto a leda parece que tiene un problema con la señal y ya ya volvemos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Eh, ¿Qué tal? Bueno, me, me presento primero, mi nombre es Diego Vega. Eh, les cuento, eh, pues yo soy el representante de IEF, que somos como los patrocinadores de esta charla. Eh, les cuento que Leda tiene un problemita, ya está tratando de, de solucionarlo. Eh, le podríamos dar cinco minuticos, pero mientras tanto, para que nos quedemos así como todos ahí, como en la nebulosa. Eh, quiero como eh, contarles un poquito de lo que hacemos nosotros y responder una pregunta que vi por acá deme un segundo la busco de Jessica González vale Jessica González pregunta que hablando de idiomas cómo se pone el conocimiento de idiomas si no se tiene certificación internacional súper bien eh, Jessica bueno te cuento eh, cómo lo hacemos nosotros o cómo se debería hacer eh, digamos que la idea es que tú pongas eh, el nivel de inglés o de idioma que tienes. No sé si conocen ustedes el, el, el eh, marco común europeo. ¿Lo conocen? ¿Me pueden responder por ahí? Si alguno conoce el marco común europeo. Super, hay un par de personas, un par de personas. ¿Vale? Para los que me dicen que no en el chat, les explico. El marco común europeo es la manera en la que, eh, digamos que a nivel mundial es más conocido como medir el nivel de idioma. ¿Vale? ¿Han escuchado de A1 a 2, B1, B2, C1, C2? ¿Sí? ¿Eso les suena un poquito más? Cuando les preguntan, ¿no? ¿Qué nivel eres? Y uno responde, bueno, a 1, a 2, B1, B2. Entonces, ese mismo es el marco común europeo, ¿vale? Entonces les explico. Hay dos niveles por cada letra, A, B y C, ¿vale? Entonces, A1 y A2, que es el nivel más básico, B1 y B2, que son el nivel intermedio, y C1 y C2, que es el nivel más avanzado, ¿listo? Entonces, respondiendo a la Jessica... Hola, Lea, ¿cómo estás? Ya estoy terminando aquí de responder la pregunta que nos hicieron. Eh, respondiéndote, Jessica, tienes que poner el nivel de idioma eh, que tienes. En caso de que tú no tengas una certificación internacional, como lo es eh, una IELTS, un TOEFL o un Cambridge, nosotros, por ejemplo, eh, digamos que en el mercado hay un montón, un montón como de herramientas para poder certificar ese idioma de una u otra manera. Por ejemplo, nosotros en IEF tenemos una cosa que se llama el IEF-SET. ¿Vale? Ese es un examen de inglés totalmente gratuito, que si quieren ahorita al final de la, de la charla hay un QR para que ustedes puedan medir ese nivel de idioma eh, totalmente gratis y re recibir un certificado al final para que primero sepan qué nivel de idioma tienen y segundo tengan su certificado, eh, digamos que evaluado por, eh, evaluado por IEF o avalado por IEF, eh, para que puedan decirle a su empleador como, mira, este es mi nivel de idioma, está avalado por una empresa de idiomas, digamos que muy grande. Eh, entonces, digamos que esa es la manera correcta de, de, de poner en tu hoja de vida o en LinkedIn que tienes eh, cierto nivel de idioma, ¿vale? Sin tener que pagar una millonada de miles en un IELTS, un todo fue un Cambridge, ¿listo? Eh, Leda, te, te, ¿te cedo la palabra otra vez? Por acá, Juan Camilo nos está preguntando... Ay, y perdónenme, la, la tecnología no es nada sin bailuz. <laughs> 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 Esta charla tan tecnológica sin luz no puede ser, auxilio, mil disculpas. Pero Juan Camilo estaba preguntando sobre, me imagino que alguna de las certificaciones, no sé Diego, si... Sí, Juan Camilo, eh, tienes que tener en cuenta que depende de la certificación, ¿vale? Todas las certificaciones se pueden, eh, digamos que renovar, si tienes una certificación internacional como avalada, entonces, pues, Niles, un Cambridge, un TOEFL, tienen una fecha de vencimiento, eh, si te refieres al IEFSET que trabajas con nosotros, sí puedes hacerlo totalmente. Eh, digamos que puedes hacerlo un millón de veces las veces que tú necesites y que sientas que tu nivel ha cambiado para poder eh, renovar este certificado o, digamos, que presentarte a, a cualquiera de los otros exámenes para exactamente renovar el certificado, ¿vale? Genial, buenísimo. Gracias, Diego, aquí por contestar estas ver, preguntas bien. mientras que yo hacía lo, lo posible. Acá, hablando eh, de tecnología, gracias por esperarme. Discúlpenme, por favor. Leonardo, preguntas: para el de EF hay que esperar tres meses para presentarlo de nuevo. Ah, no, no pregunta. Leonardo ya es una persona que ha hecho su IEF-SET. Leonardo, ¿tienes tu IEF-SET, eh, tu resultado en, en LinkedIn? ¿Sabes es que lo puedes descargar y lo puedes poner en tu LinkedIn? Está buenísimo eso. Eh, first, solo aplica para inglés o también hay para otro idioma. Eh, nos pregunta Diego, no sé, aquí hay algunas inquietudes sobre, sobre el IFC, Antes de pronto que yo siga con. Dale, dale, acá respondemos aquí súper rápido para no cortarte tanto así como. No hay problema, no hay problema. No, <laughs> Entonces, si hagamos acá pues, estas preguntas, están muy interesantes. Jessica, nosotros tenemos ocho idiomas a nivel mundial: tenemos alemán, francés, italiano, japonés, coreano, mandarín e inglés, ¿vale? Y en nuestra página web puedes encontrar diferentes eh, exámenes, ¿vale? tenemos de italiano, de francés, de coreano, entonces puedes meterte a nuestra página web y puedes realizar este, eh, digamos que es cualquier tipo de, de examen, ¿vale? Buenísimo, oh, listo. <laughs> Genial, y lo mejor de todo, puedes descargar entonces tu certificación una vez la tengas y ya entonces incluirla. Bueno, si la descargan no la van a poner en su hoja de vida, no es necesario incluir documentos adicionales en la hoja de vida, pero en LinkedIn si pueden ponerla la descargan y queda muy bonita, queda muy bueno. Aprovechando repito pregunta dice Juan Camilo, tengo una hoja de vida en inglés y el certificado de Lee of set, pero siempre que hago las entrevistas me dicen you don't have enough proficiency. Un tip para manejar los nervios entrevistas en idiomas extranjeros. ¡Ah, Juan Camilo! Necesitamos otro espacio de entrevista. Es que este es solamente de hoja de vida y quiero, ya se me está acabando el tiempo. Ustedes me dan unos minuticos, porfa, adicionales. Discúlpenme la interrupción poco tecnológica. Eh, me dan unos minuticos adicionales para poderles terminar de contar un poco sobre los ATS, los keywords y eh, un poco del formato. ¿Les parece bien? Como para no dejarlos cortados con la información y de verdad, discúlpenme, no nos había pasado. Entonces, espero pues, que no vuelva a pasar, pero porque está lloviendo durísimo y parece que. Claro que no nos quiere ayudar, claro que es el dios de la lluvia acá en México, entonces, pues, no nos está colaborando. Y si nos da el tiempo con Camilo, te doy ahí un par de recomendaciones y si nos da el tiempo, entonces de pronto acá organizamos una charla más adelante en donde hablemos de entrevista. ¿Les parece bien? Veo hartos manitas, entonces está perfecto. Voy para adelante, me quedé, que no sé hasta dónde me quedé. Yo les estaba hablando muy emocionada de los ATS y de cómo nosotros los reclutadores y las reclutadoras les hacíamos trampitas por detrás y les decía que es imposible para un ser humano leer toda esa cantidad de hojas de vida y por eso es que nosotros utilizamos los ATS. El ATS no es nada más que como si fuera un Google de hojas de vida. ¿Qué es lo que hacemos con ese Google de hojas de vida? Ustedes no llegan a un Google, bueno, yo no sé cómo ustedes, ustedes utilizan Google hoy en día, ni para qué lo utilizan, o Bing, si usan Bing, o Google, o bueno, lo que sea. Pero yo normalmente a Google casi que ni le pido el favor. Si yo estoy buscando la letra de una canción, casi que pongo las tres palabras que me acuerdo del de de coro de esa canción, y ya con eso es suficiente para que Google encuentre de qué canción le estoy hablando yo. Sí. Yo creo que ninguno de nosotros ni nosotras hoy en día le escribe a Google, estimado señor Google, por favor tráeme acá todos los resultados de canciones, baladas rock sobre amor y. No, uno le mete en serio, a veces tan atrevidamente, yo no sé, pero yo también le hablo, le pongo ahí el micrófono y es la, 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 y le canto un pedazo y Google reconoce el pedazo de la canción y me saca la letra. Pues no funciona por micrófono todavía los ATS, pero la realidad es que nosotros en las hojas de vida también funcionamos igual. Nosotros no le ponemos a nuestro ATS, a nuestro robot, no le ponemos, estimado robot, tráeme todos los ingenieros e ingenieras forestales que tengas, que sean personas queridas, amables, que quieran trabajar conmigo, que sean personas colaborativas, trabajen en equipo, que tengan buena empatía, nombre. No, uno necesita filtrar como necesitamos filtrar, yo normalmente, sabiendo que tengo, perdón, me quedé con el ingeniero, la ingeniera forestal acá, de ejemplo, yo tengo entonces aquí mi bolsa llena de 3000, 2250 ingenieros e ingenieras forestales. Yo ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir, tráeme de esos los que sepan manejar de pronto, qué sé yo, SAP, porque por qué no? De pronto algún software también o un software colaborativo y meto eso. Tengo todo acá, toda esa bolsa de, de personas y busco por un keyword, por una palabra clave, SAP. O oh, no, yo necesito, yo, el, EP, el ERP que manejamos en la empresa es Oracle. Entonces necesito que más sepan manejar Oracle, de una vez Oracle. ¿Qué pasa con las personas que sí tienen escrito Oracle o SAP o ERP en su hoja de vida? Obvio le da. Salen de una en la búsqueda. ¿Qué pasa con las hojas de vida que no tienen esas palabras clave dentro del de documento escrito? ¿Qué pasa con esas hojas de vida? No aparecen por ningún lado. Yo no las encuentro. Obvio que no van a quedar en la búsqueda. Por lo tanto, si yo no tengo keywords escritos en mi hoja de vida, lo más probable... Es que esté sucediendo que no me encuentren porque no salgo en ninguna búsqueda de las que están haciendo los reclutadores y las reclutadoras. ¿Qué les sugiero yo entonces? Oye, le da, pero entonces, qué? ¿y un keyword qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Perfecto. Yo les sugiero que utilicen los keywords obedeciendo a tres elementos clave dentro de ellos o para seleccionarlos. Primero, un keyword es una palabra que sí o sí todo el tiempo aparece dentro de las búsquedas o las vacantes, son requisitos que continuamente nosotros estamos viendo, que aparecen en esas vacantes a las que estamos aplicando. Le da, yo he visto 10 vacantes, que yo me imagino que si alguien está haciendo la búsqueda ya va por el orden de 50 o más de 50 o más de 100 vacantes, yo ya he visto y todas estas dicen que inglés, 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 que así que el inglés, que no sé qué con el inglés. El mercado lo está pidiendo, eso es un requisito. Eso es un keyword de mercado. Primer paso, revisar entonces que el mercado lo esté solicitando. Lea, yo estoy viendo que como ingeniera están pidiendo saber de temas de sustentabilidad. Ok, sustentabilidad o sostenibilidad. o oh, eso es una otra cosa que están pidiendo. Y no lo piden en una vacante, lo piden como en 10 o en 15. En 15 de las 15 que he revisado, todos hablan de sustentabilidad. Hombre, Perfecto. Primer elemento. Segundo elemento de los keywords. Es algo que yo sé hacer o que yo conozco por experiencia cómo hacerlo, ¿sí? O que me lo dijeron en la universidad, es una herramienta, o tomé un curso rápido de eso. Pues no, yo no tengo ni idea de sustentabilidad. O oh, sí, o sea, yo sé que la sustentabilidad existe porque en la universidad me dieron un curso de sostenibilidad, sustentabilidad, todo lo que tenía que ver en este momento con energías renovables. Sí, y yo creo que perfecto. El mercado lo está pidiendo y es algo que ustedes conocen o saben hacer. Tercer elemento es algo que me gusta hacer. Pues para qué, pero a mí lo de sostenibilidad me quedó gustando. Yo creo que ese es el futuro. Definitivamente, si no hablamos de economía sustentables, si no estamos hablando de. Yo creo que eso es algo importante. Perfecto. Una vez cumple estos tres criterios o estos tres elementos, ahí es donde tenemos un keyword. Esos keywords van directamente copiados, pegados a la hoja de vida. Le entonces eso quiere decir que abro una sección que se llame Keywords y pongo toda una lista entonces ahí de keywords y keywords. No, no, no. Los podemos ir metiendo dentro de nuestros logros, funciones. Ya sabemos dentro del impacto cuando estamos redactando el documento. O lo podemos poner también. Si no nos alcanza la sección de experiencia, porque es que le da, de verdad fue un curso, pero yo no lo he visto. En mi experiencia jamás aplicado. Perfecto. Entonces en la educación lo podemos poner, lo podemos mencionar también. Es mi objetivo trabajar en sostenibilidad, pero todavía no. OK, lo puedo poner entonces en mi perfil profesional. Ya vamos escogiendo de manera práctica en dónde escribirlo. Juan Sebastián, estos keywords son mejor ponerlos en el perfil o en la sección de experiencia. Cuando sé, se... creo que te acabo de contestar, ¿cierto? Estábamos conectados, ahí con la. ¿Sí? <risa> ok. Súper. <laughs> Entonces, otro ejemplo práctico. El mercado, yo y mi Power BI, parece como si me encantara el Power BI, ¿qué es? Es una muy buena herramienta. El mercado está pidiendo, por ejemplo, saber de Power BI. Le he revisado 50 vacantes, todas piden, 45 de las 50 vacantes piden saber Power BI. Y yo, la verdad, conozco de Power BI. No he tomado ningún curso, nada, no estoy certificada, pero pues me ha tocado trabajar con la herramienta, entonces prácticamente sé cómo se maneja. Ok, y la verdad me ha parecido súper pompi. Buenísima, qué buena herramienta, Este es el futuro de todo lo que tiene que ver con reportes, este es maravillosa, manejo de la información, todo el business intelligence, todo. perfecto, eso es un keyword, va directamente para nuestro documento. Le da otro ejemplo diferente. Están pidiendo la bendita resiliencia. Todavía me están pidiendo resiliencia. Veo en todas partes. O oh, estamos esperando un perfil, o oh, la famosa tolerancia a la frustración, o oh, trabajo bajo presión, todo el mundo. Ah, sí, no, que la resiliencia, parece que después de la pandemia todos tenemos que ser resiliente. Y pues efectivamente, después de la pandemia, a mí me tocó ser resiliente, porque pues hombre, tocaba, o sea, ya no había de otra, o se me tocó, punto, yo tengo esa habilidad. Pero sinceramente, yo te digo la verdad, yo... Este tema de la resiliencia, yo preferiría no tener que ser resiliente. O sea, y en trabajo no, yo no quiero, o sea, no, no me gusta. Perfecto. Entonces, ese no es un keyword para ti. ¿Vale? Además de las vacantes, ¿en dónde más puedo yo encontrar esas palabras, esos requisitos del mercado? Porque es que hasta ahora estoy conociendo ese mercado, no tengo ni idea. Perfecto. Si no es a través de los job listings, o de los job offers de aquellas posiciones, ustedes simplemente vayan a leer AI, nuestra mejor amiga del día de hoy. Yo le pregunté aquí a Gemini, I just graduated, what keywords should I use for getting a job as a data analyst? Cuestión de tres segundos, me sacó todos los keywords de un data analyst, porque es que a mí me encantaría ser data analyst en algún momento. Es más, hasta me está dando todos los consejos. Mira, mira, te mandan unos recursos para que sepas cómo sacar o cómo encontrar más información sobre Data, eh, data Analyst. Y buenísimo. Le entonces, le hago copy paste. Que eh, no, le hacemos copy paste, edito. Sí, lo mismo entonces acá con ChatGPT. Oye, aquí le dije, dame keywords para un trabajo como dentista, como odontóloga. Ok, están todos los keywords, keywords que tienen que ver con parte técnica, con habilidades blandas, en cuestión de segundos. Me encanta esto. Copio, pego, edito. que edito? Los tres elementos que vamos a repasarlos rápidamente para que no se nos olvide. Si yo estoy viendo ChatGPT, Gemini, Copilot, Meta AI, lo que estén utilizando, ya sé que entonces eso es lo que está pidiendo el mercado. Muy bien. Ahora, entonces, revísense. ¿Será que es algo que ustedes sí saben hacer muy bien? ¿Será que es algo que pueden vender? ¿Será que es algo que pueden sostener después? Si les dicen, ah, ok, usted con que es muy bueno en Power BI, dije, siéntese acá y de una vez vamos a diseñar una. Pueden hacerlo, no se mueren de los nervios y ¿Sí? no, no. Es algo que ustedes dominan y lo pueden escribir. Ok, y es algo que les gusta a ustedes. Quisieran conseguir un trabajo en donde esto tenga que ser su pan diario de todos los días, de todas las horas. ¿Es algo que ustedes disfrutarían hacer? Si sí, sí, ya sabemos entonces ahí que tenemos un keyword. ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿No? Parece que bien. Veo oh, manitas para arriba, entendidísimo entonces lo de los keywords. Nos va a ir muy bien entonces acá manejando el tema de los keywords y manejando los ATS. Si veo que no me está dando resultado mi hoja de vida, lo más probable es que le tenga que dar una revisadita a esos keywords y cómo estoy manejando yo los keywords por ahí. Podrías repetir el prompt de los keywords. Sí, Juan Carlos. Es más, yo tengo un material preparado que si me escriben a WhatsApp con mucho gusto se los mando o si le escriben a Diego también. Ahorita volvemos y compartimos datos. Eh, les podemos compartir el material y están los prompts. El prompt para, en este caso, estaba diseñado para personas recién egresadas. Entonces, era algo como, I recently graduated from y tal eh, carrera. Eh, I want to apply to y el trabajo que quieres aplicar, give me the keywords for that job or for that job opening or job application. Y ahí te, dale, te sale el. Claro que sí, Jorge Luis, les puedo compartir su, mi WhatsApp nuevamente, déjenme ahorita al final, se los dejo y si no, yo debería tenerlo por acá en algún lugar anotado, eh, si no, déjenme rápidamente por acá, se los dejo para que no se nos vaya a olvidar el número. Entiendo que los ATS tienen problemas al interpretarse a veces con imágenes, logos, fotografías. Germán Eduardo, estás súper conectado y por eso es que nos vamos a ir a hablar del bendito formato. Porque sí, señor, los ATS todavía no funcionan tanto como tan rápido, pues igual que la EIA y hasta ahora es una tecnología que están haciendo, están pañales y por lo tanto todavía tiene algunos problemas como para realmente... Eh, obtener la información tan rápido y tan perfectamente como lo quisiéramos. Por favor, ¿podrías, Germán Eduardo, tener esa pregunta ahí? Voy a introducirles este tema del formato del CV y eh, debería contestarte esa pregunta. Si no te la contesto, ¿me acuerdas ahorita cuando termine ese tema? Porfa. Sí, no. Bueno, sí, súper. Gracias. Antes de hablarles del formato, yo acá todo el tiempo, ustedes, yo de hecho... Hemos estado hablando indiferentemente de hoja de vida, CV, el resumen. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? ¿Entre esos tres? ¿O si sí es lo mismo? No. El formato. El formato como Juan Sebastián. Isabela, no. Debería ser lo mismo Jorge Luis. Sí. Yamile, oh Yamile, ¿por qué estás triste? No es quiz, no es quiz. David Steven, me gusta el nombre, <laughs> es lo mismo. Entonces para eso yo les voy a echar acá mientras que me contestan, yo les voy a echar un poco de historia patria, porque cuando yo comencé a reclutar hace efectivamente 20 años, eh, que no es tanto tiempo, pero pues ya es un poco un par de décadas atrás. Eh, bien, Leonardo. Hace un tiempo, les voy a contar la evolución, en Colombia, hace unos años, cuando yo comencé a trabajar, yo recibía todas las hojas de vida en físico, en cajas. Si ustedes les preguntan a sus abuelos o personas de mi edad, que ya, 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 ya con esta edad, eh, todo era por, por escrito, o sea, uno imprimía la hoja de vida la llevaba en físico hasta la empresa que le interesaba a uno, por eso uno decía, vamos a empapelar la ciudad, porque efectivamente la llevaba en físico. Yo recibía las hojas de vida, las guardaba, podía ser en carpetas, algunas llegaban a, una, a un PO Box, entonces ahí le recibía en cajas y yo recibía cajas de hojas de vida. ¿sí? Sin embargo, en ese momento, yo diferenciaba entre el currículum vitae y la hoja de vida. Porque resulta y sucedía con Tessie, que hace muchos años todos hacíamos, era un currículum vitae. El currículum vitae era una hoja de vida extensa, larguísima, que dependía de mis años de experiencia. Si yo era una gerente o una vicepresidenta, yo tenía por lo menos unas 15 hojas, 15 hojas. No páginas, hojas escritas, y esto era una hoja de vida, pero así, regordeta, al punto que yo, como reclutadora, podía pesar y saber, de acuerdo al peso de la hoja de vida de quien me lo enviara, podía saber si iba para practicante o podía ir para gerente. ¿Sí? Yo sabía, porque, uy, no, esta viene como pesada, no, esta tiene mucha experiencia, póngala para gerente. Uy, no, este viene como livianita, no, se este va para practicante. Sí, eso este está chiquito. ¿Mm? ¿Qué pasó? en la medida en que pues la influencia también de Estados Unidos nos fue llegando de Europa, las hojas de vida, los currículum vitae se fueron haciendo cada vez más y más cortos, también porque la tecnología hizo que enviar estos documentos a nuestros lectores, pues fuera muchísimo más fácil, yo ya no tenía que ir imprimir la hoja de vida, ponerla en una carpeta, ponerle pegastique, tenerle, ponerle los ganchitos, ponerle la carpeta bonita, seleccionarla, llevarla agarrar un carro, llevarla hasta la oficina, no, nada, era por, yo sé, yo sé, es que yo les estoy hablando de historia patria, lo siento, pero esto era todo un tema, ahorita por correo electrónico, mija, yo mandé 3000 hace 2000, así, así, esto es clic, 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 lo mismo estaba pasando al otro lado, yo no podía leer toda esa cantidad de documentos que me estaban mandando. Por eso cada vez fuimos recortando, recortando y recortando la información. Al punto de que ya hoy en día no necesito una, un currículum vitae de 15 páginas para entender que tienes 15 años de experiencia. Puedo tener dos páginas. Por ejemplo, yo tengo 20 años de experiencia, tengo una sola página, porque así, pasa la cosa, la, o sea, que ustedes también de pronto pueden. Eh, pero una página, dos páginas es más que suficiente, porque nos hemos vuelto también muy ágiles para compartir información, para compartir contenido. ¿Qué pasa? Que nos quedamos con el tema del CV, del currículum vitae. Comenzó de todo lado a llamarse currículum vitae. Y nosotros en Colombia, ustedes sabían, y ahí les dejo el dato curioso, ustedes sí sabían que el único lugar en toda Latinoamérica en donde hablamos Latinoamérica tal vez el mundo, ahora que lo pienso, que hablamos de hoja de vida es en Colombia. Ustedes sí sabían que yo sé reconocer un colombiano o una colombiana en el exterior porque me manda su hoja de vida. Y acá en México cuando alguien me llega, ay, yo te mando mi hoja de vida, ya, ay, compatriota. ¿sí? Imagínense eso. Resulta, sucede acontece que en el resto de Latinoamérica se quedó como CV o currículo. El único lugar uh, donde manejamos hoja de vida, Colombia y bueno, nuestros vecinos, Panamá ya, entonces, ay, sí, la hoja de vida, porque pues, obviamente, pues muchos colombianos allá, también ya, si tú hablas de pronto con un venezolano o de pronto con nuestros vecinos, Perú, Ecuador, dicen, ah, sí, colombiano, mándese su hoja de vida. Pero si tú vas a Argentina, si tú vienes a México, si tú vas a Guatemala... Nadie te va a entender qué es la hoja de vida, es más, en México la hoja de vida tiene que ver con tus antecedentes penales. Por eso, hoy en día, si queremos hablar a nivel internacional, hablamos de CV. Si queremos mandarlo, y aún, por ejemplo, a otros países de eh, que son eh, angloparlantes, que no necesariamente son de habla hispana, yo les recomiendo también hablar de CV. En Estados Unidos la influencia se dio por Francia y por eso es que muchas veces hablan del resumen. El resumen gringo, que fue lo que pasó, ellos también venían de un currículum anfité y se fue resumiendo, resumiendo, resumiendo y por eso se habla del resumen, que viene siendo hoy en día casi, casi es un formato muy similar a ese que les he venido comentando el día de hoy. Un formato muy práctico, muy rápido, hecho específicamente para que lo lean personas de manera muy ágil o robots. ¿Cómo les parece esa historia, patria? Todo esto para contarles que efectivamente los que estaban por acá en el chat, sí señora, Mónica tienes toda la razón, Alejandro tienes toda la razón, Leonardo tienes toda la razón, Germán también tienes toda la razón, efectivamente hay ese tipo de diferencias y con esto ya en mente, ahora sí revisemos el tema del formato, porque como así, como no lo llamamos igual en todo lado, no todos los formatos sirven, no todos los formatos son transversales para cualquier profesión o para cualquier sector. Algunas personas me dicen, Leda, pues la verdad es que yo mi formato de la hoja de vida estoy usando el de mi primo que es arquitecto, que ya consiguió trabajo, además ha conseguido unos trabajos increíbles y pues a mí me pareció esa hoja de vida buenísima y por eso es que yo estoy usando para mi CV, estoy utilizando ese formato. Y resulta, sucede y acontece que nos hemos venido focalizando mucho en formatos que son muy buenos para diseñadores gráficos, arquitectos, personas que trabajan en artes gráficas, que son este tipo de formatos que son visualmente muy atractivos, muy vendedores, pero que si se dan cuenta ustedes, a la hora de meter información ahí, uno se vuelve un ocho. O sea, yo le he perdido. ¿Y dónde le voy a apocar? ¿Dónde escribo el sí, sí, es Que mira eso. No, no me cabe por ningún lado. ¿Dónde se lo acomodo? ¿Dónde? Eso no cabe. Obviamente no cabe, porque normalmente quienes estudian acá diseño, artes eh, gráficas, eh, arquitectura, para que, Juan Camilo, me imagino que tú mandas tu CV, tu hoja de vida y la acompañas con un portafolio. Oh, Manuel Bernardo también, sí, tal cual, diseñador industrial, ajá. Sí, ¿qué pasa? Que los arquitectos y eh, diseñadores tal cual, Behance, bien, buena herramienta, me gusta Behance. Eh, o un issue, bueno, los más viejitos manejaban un issue también. ¿Qué pasa? Que nosotros, el resto de mortales que no estudiamos nada que ver con diseño o artes gráficas, no tenemos un portafolio. Como no tenemos un portafolio, que es un portafolio tiene cerca de ¿qué? 200 páginas, dependiendo de cuántos proyectos haya manejado yo, tiene, tiene muchas más páginas que solamente esta hoja. Por eso cuando nosotras, psicólogos, ingenieros, perdón, economistas, eh, qué sé yo, matemáticos, cualquier cantidad de otras profesiones tratamos de meternos en estos formatos, no cabemos. ¿Qué les sugiero yo entonces? Sí, ustedes utilicen formatos atractivos, formatos que visualmente les gusten a ustedes, pero formatos que les permitan priorizar la información sobre el diseño. Si ustedes ven que estos formatos a doble columna o estos formatos que tienen, como este de la derecha que hay, que tienen que, no, y unas barras y que no sé qué, eso no le da, no me sirve tampoco, pues no lo usen. No es obligatorio. Le da, y el de la izquierda, no, eso es que Skills y Languages, y le ponía ahí unas No, yo eso, ese espacio lo necesito para. Ok, use entonces un formato lo más tradicional que sea de una sola columna. Yo no voy a estar calificando lo bueno y lo chévere de trabajar y de graduarse de la vida académica. Es que al otro lado yo no les voy a calificar las normas APA en la hoja de vida. Yo no les voy a decir, ¡uy no! No dejo margen de dos, 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 raja. No, no. Yo lo que voy a ver es, ok, si está la información que yo necesito, véngase para entrevista. ¿Y cuál es la forma en la que se califica? ¿Consiguió trabajo o no consiguió? Esa es la forma en la que nosotros estamos calificando las hojas de vida. Entonces, a mí particularmente, como reclutadora en este momento, como asesora de ustedes, les quiero comunicar que el formato, ojalá sea un formato con el que ustedes se sientan a gusto, con el que ustedes se sientan cómodos y cómodas pero que sea un formato que priorice la información, en donde ustedes puedan a mí compartirme información valiosa, porque yo voy a evaluarles a ustedes sobre el contenido, no sobre el formato, a no ser que sean diseñadores o eh, que trabajen en artes gráficas y que estén aplicando a una vacante de ese estilo. Bien, hasta ahí. Veo preguntas. Sí, señor Carlos, ya si sí, tienes toda la razón, ya voy para allá. Oye, me le da piriqué, la foto va o no va, porque yo vi la, las otros formatos tenían foto. Y acá en este ejemplo que nos estás mostrando hay una foto. ¿Va la foto o no va la foto? ¿Ustedes qué dicen? Por acá veo que no, que no, que no, que sí, que depende. Ah, Lisette, es de las mías. Lisette Paulín, depende, todo depende. Para TS no. Si uno es bonito, sí, me gusta tu razonamiento, no voy a <laughs> Depende. Pero en Colombia sigue siendo común. Sí, yo sé. Mal, malo. Somos. Tenemos serios problemas. Todavía nos falta mucho, mucho, mucho por avanzar en temas de reclutamiento y discriminación. Tienes toda la razón, Carlos Yacid. Sí, señor. Cuestiones de discriminación que además legalmente están penados. Ustedes sí sabían, por favor, si ustedes van a reclutar gente, jamás piden una hoja de vida con foto. Y. No, señores, yo la verdad les sugiero que así como por acá decía alguien muy sabiamente, no, no, ustedes por favor no incluyan su foto, así sean muy guapos y su mamá todo les diga, de todo el día les diga, ay, tan linda. No, la belleza es muy subjetiva, especialmente cuando estamos hablando de reclutadores. Lamentablemente, así como le estás diciendo acá, Carlos Yacid, aunque nosotros tenemos en Colombia leyes anti antidiscriminación, seguimos muy lejos de aplicarlas y todavía veo gente esto no es una buena práctica por favor ustedes nunca más lo vuelvan a hacer como reclutadores cuando sea la oportunidad de ustedes de estar al otro lado contratando gente gente que hace casting y no reclutamiento entonces agarran las hojas de vida y dicen, Ay, no, este se parece a mi tía regañona. Yo, a esa no la llamo. Uh -uh. Uy, este se parece a mi ex. No, se, 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 mejor yo no lo llamo a entrevista. No. Como están haciendo casting y no reclutamiento, yo les sugiero a ustedes no incluir la foto. E igualmente, como por acá alguien me estaba escribiendo, no incluir, Carlos Yací también, no incluir información personal que ustedes consideren. No es necesaria para la posición a la que están aplicando, a no ser que les indiquen directamente de esa empresa lo contrario. Por ejemplo, Leda, yo estoy mandando mi dirección de la casa. ¿Para qué? Es que es un trabajo remoto. ¿Para qué? O sea, a mí no me interesa en dónde estás sentado tú y menos en un trabajo remoto. Leda es que sí me están pidiendo porque están buscando, es para una planta en Tocasipay, entonces pues están pidiendo que, nuevamente tenemos discriminación, eso no debería suceder, sucede, pero no. Entonces me están pidiendo que si vivo cerca, ok, en ese caso, compárteles, no la dirección, de pronto puedes poner el barrio y puedes poner la ciudad en la que vives y salió, nada más. Lamentablemente, con la inseguridad que vivimos hoy en día, y desde hace, esto es una frase que yo he dicho los últimos 10 años tal vez en mis conferencias, eh, con la situación de inseguridad que vivimos en nuestro país y en otros países en Latinoamérica, ustedes comparten en su hoja de vida su nombre completo, su dirección de la casa, su teléfono, su cédula profesional. Yo con esos datos ya puedo sacar una tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces yo les sugiero altísimamente dejar solamente el correo electrónico, su nombre y el teléfono que usan, nada más. ¿Vienes ahí? Recientemente alguien me recomendaba no escribir el año de grado para evitar discriminación por edad. Leonardo, a esta vez hemos llegado, es cierto. Algo por acá y la pregunta que me hacías. Oh, se me fue el nombre de quien me decía Leda y los ATS y las imágenes. Perdón. Hay una limitación. En igualmente ubicar la edad fecha de nacimiento podría ser factor para excluir sí ya mire no ponemos la fecha de nacimiento no fechas de cosas que no sean relevantes no van eh, estos formatos de hoja de vida que ustedes utilicen todos por favor yo mi sugerencia Particulares, manden siempre su hoja de vida en PDF para evitar que alguien la manipule, la maneje o pueda hacer uso individual de la información. También para que eviten que se desconfigure en el envío y que de pronto ustedes tengan un diseño por columnas y eso ya que he hecho un revoltijo a la otra persona que se le están enviando. Cuando la pasan a PDF, ustedes revisen que efectivamente esté en texto, no en imagen. Yo le voy a pagar a mi amigo, el diseñador gráfico, porque es que las hojas de vida le quedan súper lindas, espectaculares, preciosas, y entonces perfecto. Dígale a su amigo, el diseñador, que por favor le guarde la hoja de vida que hizo en Illustrator. Se la guarde en un formato de texto. Porque los ATS, ¿quién me dijo esa pregunta? ¡Auxilio! Los ATS hoy en día todavía tienen limitaciones para leer imágenes. No leen imágenes. Si ustedes mandan una imagen, es lo mismo que no haber mandado la hoja de vida. ¿Bien? Es recomendable poner el perfil de LinkedIn en los datos personales. Y Juan Sebastián, si tu LinkedIn está muy bien hecho, sí señor, lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Listo está ahí con los formatos? ¿Alguien va a mandar? ¿Cómo me aseguro, Isabela? Muy buena pregunta, ¿cómo me aseguro? Yo hago algo muy sencillo. Lo pongo, lo imprimo en PDF, inmediatamente le doy Control F o Control B, dependiendo cómo lo tengan en español o en inglés. Control F, y si me deja buscar palabras como mi nombre, yo le pongo Control F, Leda. Y si lo encuentra en el texto, es texto. Si yo le doy Leda y no me aparece ningún resultado, es muy probable que lo tengas guardado en formato de imagen. ¿Vale? Genial. ¿Cuántas páginas recomiendas que debe tener un CV? Germán Eduardo, mi recomendación es una, máximo dos. Si tienes más de dos o más de una y la dos está toda así, letra nueve que no se ve nada y esto está terrible, tengo unas, unos muy buenos servicios en creación de hoja de vida que te puedo sugerir y que, que te puedo ayudar. Es cierto que las cajas de colores, como el azul de personal, eh, personal info, las reconoce como imagen, lo mismo para pictogramas, objetos y así. Sí, si los guardas como objetos, efectivamente son imágenes y no texto creado dentro del documento. Por eso no soy muy fan de que utilicen Illustrator, por ejemplo, o que hagan sus hojas de vida en PowerPoint, o si van a utilizar elementos como Canva, por ejemplo, herramientas como Canva, que se aseguren que efectivamente se guarden como texto porque efectivamente si queda guardado alguna parte como imagen, puede ser que no encuentre la sección, ¿sí? Esto es tal cual lo que estás leyendo, de work experience, proficiency, skills, cosas así, pueda que no lo lea. ¿Alguien va a aplicar por fuera del país? ¿Va a mandar su CV por fuera del país? Yo sé que estamos pasadísimos de tiempo. ¿Me pueden regalar unos minutos más o ya no? Solamente quisiera mostrarles una última información y ya. Bien, lo okay. que veo por acá muchas manitas levantadas, de verdad, discúlpenme por haber tenido esta situación técnica que no, me retrasó un poco la, la conversación con ustedes. ¿Les interesa que les comparta información para quienes se van, van a aplicar fuera del país? Algo que me parece que es importante que ustedes se lleven. Va, les voy a compartir por acá. A ver, ¿cómo dejo yo de compartir? Perfecto, les voy a compartir. Una infografía que me gustó mucho, es difícil a veces y cuando tengan documentos que ustedes digan, oye, pero ¿será que lo, si, si está bien, no está bien? Es, ¿Le da auxilio con el criterio? Cuenten conmigo, yo les puedo ayudar eh, también para saber cuándo eh, la información sí es cierta o cuándo no es cierta. Uf, se me fue la mano. Discúlpenme, quería presentarles primero esta infografía eh, de manera pequeña porque no es de mi autoría. Entonces, eh, quisiera dejarles acá, o sea, que ustedes sepan de quién es la fuente, y hacerla un poco más grande para que ustedes puedan ver acá rápidamente eh, algunos países y algunas diferencias entre pa países. Y quiero que vean específicamente acá el tema de cómo se llama en algunos países ese documento que nosotros llamamos hoja de vida. Tenemos, por ejemplo, quienes están aplicando a la Unión Europea. Tenemos por acá el número de páginas recomendado. Vemos, por ejemplo, aquí en la Unión Europea. Vemos, por ejemplo, también que en Alemania, si hay alguien que le interese Alemania. ¿Alguien le interesa Alemania? Ok. Es. Isabela, fíjate, por ejemplo, que para ellos sí es muy importante, a diferencia de que lo que yo les estaba planteando al inicio de la charla, ah, a mí no me interesa por cualquier sección arranquen, para ellos sí es muy importante que tú arranques por la educación. Sí. Igualmente, en Alemania es más común que se hable de un resumen que de un CV. El tipo de formato es más estilo resumen que CV, es menos extenso. Ojalá de una sola página. Fíjense que en donde hablan de resumen es un poquito más corto el documento 2, ¿sí? Fíjense que acá está. Si le quieren tomar pantallazo, yo quito ahí el cursor para que puedan llevarse el pantallazo. Y con gusto también, si me escriben a mi WhatsApp, les puedo compartir esta infografía para que la tengan ahí a la mano. ¿Vale? Esto solamente como para que ustedes se hagan una idea de que a nivel internacional es importante saber también a quién le estoy escribiendo yo. No todos los países manejamos la misma información, aunque esta es una muy buena primera guía la que les estoy compartiendo y lo estamos todo haciéndolo en inglés, que también es una muy buena herramienta. Definitivamente nos va a dejar con algunos vacíos si estamos pensando en otros países y no hemos aprendido o averiguado mucho de esos mercados. Hasta ahí lo que les quería comentar. Les voy a hacer un resumen rápidamente de las secciones para que no se nos vaya a olvidar. Acuérdense entonces que su hoja de vida, o mejor dicho, su CV, que ya todos sabemos que hoy en día hablamos más bien de CV si vamos a aplicar por fuera de Colombia o nuestro resumen va a tener nuestro nombre nuestra información de contacto no, no todos nuestros datos personales sino información de contacto ese perfil profesional que ya vimos no más de cinco renglones vamos a ver por dónde preferimos arrancar si por nuestra educación o por si nuestra experiencia laboral o experiencia profesional o experiencia académica como queramos llamarla y ya sabemos para la educación, aquí les dejo un formato sugerido para incluir la educación. Fíjense que yo les también les recomiendo que la educación la pongan toda en un solo renglón, porque es que le da como me va a caber todo en una sola página si es que toca Universidad Nacional de Colombia. Enter. Ingeniera forestal, perdón, me encantó la ingeniería forestal. Creo que es una frustración por lo que estoy viendo que me quedé con ese ejemplo. Enter. Eh, 2024, enter Bogotá, enter Colombia. No, ahí se gastó uno ya tres páginas. ¿verdad? Déjenme decirle que se gastó cinco, ¿sí? Imposible. Todo en un solo renglón. Universidad Nacional de Colombia, o mejor aún, puedo entonces arrancar por el título que eh, ya obtuve o el que voy a obtener. Entonces, ingeniería o ingeniera forestal, punto, Universidad Nacional de Colombia, punto. Colombia.2024 o 2003 o 1998, lo que sea, salió, nada más. ¿Bien hasta ahí? Work experience, ya lo vimos. Company, role, content, haciendo uso de nuestro XYC formula para los achievements. Luego venimos con secciones adicionales que les sugiero. Software, en caso de que no hayan comentado en alguna otra sección sobre el software que están manejando. Software y yes, el software proficiency level. Languages. Language proficiency level according to the CFR. Todos sabemos cuál es el marco común europeo de idiomas. Alguien me decía que a partir de una imagen, una TDC no lee el contenido. Sí, Leonardo, sí, quedo, te contesté esa pregunta. Creo que todos estamos. Ah, para todos además saben que es el marco común europeo de idiomas. Ok, lo cual quiere decir que ya sabemos que no vamos a descuartizar los idiomas. Tenemos súper, súper, súper y pero mega claro que no vamos a poner español nativo, punto, inglés. Hablado 30%, escrito, si tengo a ChatGPT al lado, 80%, si es ChatGPT, 20%. Eh, hablado también, luego hablo mejor con una cerveza al lado. con No, no descuartizamos los idiomas. Inglés, nivel B2. Inglés, nivel, ¿cuál es el nivel que tengo? Y hablando de los idiomas, aunque sé que ya se conocieron con Diego, por acá quisiera, de todas maneras, que nos contara Diego. Diego, ¿estás por acá? Te invoco. Hola, Leda, ¿cómo estás? No sé si sí, nos sí. quiere contar un poquito más de IEF, que es nuestro patrocinador en esta charla. <laughs> claro, claro que sí. Eh, bueno, chicos, les cuento eh, así súper rápido, súper rápido. Sí, claro, me hicieron quedar súper bien porque ya sabían lo que era el marco común europeo. Me encanta, muy bien estar muy pilos ahí, muy pendientes. Eh, les cuento así súper rápido. Eh, bueno, nosotros somos IF, somos IF eh, Education First. Eh, somos una escuela de idiomas en el exterior, somos la escuela de idiomas privada más grande del mundo y ahora les quiero contar un poquito sobre lo que nosotros como IEF, eh, digamos que aportamos o tenemos en cuenta eh, a la hora de, eh, digamos que, aportar a la gente eh, con un viaje de idiomas, ¿vale? Entonces les voy a decir, digamos que, uniéndonos a la charla de Leda, ¿Cuál es la importancia de tener un nivel de inglés? En este caso vamos a hablar del inglés porque es el idioma que sí o sí tenemos que tener todos para tener un buen trabajo, para el estudio, para cualquier cosa en este momento. El inglés es eh, muy, muy importante. Vamos a hablar específicamente del inglés. Eh, y también la importancia de vivir una experiencia internacional. ¿Vale? Todo esto, ¿cómo se ve reflejado en tu hoja de vida? ¿Cómo puedes llegar a, a, a ponerlo en tu hoja de vida? como no solamente el nivel de idioma que es importante sino otras habilidades que se que digamos que consigues al momento de eh, hacer una experiencia internacional o realizar una experiencia internacional ¿vale? La interacción con personas de diferentes culturas eh, esto es una cosa que a veces no le damos tanta importancia a la hora de, de vivir una experiencia internacional pero es una de las cosas que más buscan eh, las empresas hoy en día ¿por qué? Porque ahora las empresas son eh, a nivel mundial ¿Qué quiere decir esto que, la, que el momento en que tú entras a trabajar en una empresa, lo digo por IEF, digamos, poniendo un ejemplo, tú tienes que trabajar con personas de alrededor de todo el mundo, con culturas diferentes, con formas de ver la vida diferentes, con formas de hablar diferentes, eh, y tú tienes que entender ese tipo de, de diferencias culturales para poder trabajar con estas personas. Entonces tú poner en tu hoja de vida, yo tuve una experiencia internacional. Y tengo habilidades para relacionarme con personas de eh, culturas o formas de ver la vida diferentes, va a ser un plus en tu hoja de vida, ¿vale? Opciones de trabajo internacional. Como les digo, digamos que el inglés les va a abrir un montón las puertas y ustedes dicen, no, miren, yo quiero dedicarme a trabajar eh, online desde casa y eh, quiero tener un trabajo y viajar por el mundo, ¿vale? Para tener eso, primero tienes que tener un nivel de inglés muy, muy importante, porque la mayoría de empresas que te van a poner a trabajar de esta manera son empresas internacionales que sí o sí necesitan el inglés, ¿vale? Entonces, para tener una, una opción de trabajar en una, en una empresa grande eh, a nivel mundial, tienes que tener eh, el inglés y la experiencia internacional, ¿vale? La adaptabilidad a diferentes contextos, eso es súper importante a la hora que tú sales del país y vives una experiencia internacional, vas a tener que enfrentarte a un montón, un montón de adversidades y un montón de eh, cosas que quizás no has podido vivir en tu contexto, porque digamos que todos vivimos de cierta manera en una burbujita que ya sabemos los problemas que tenemos, las cosas que vivimos en el día a día, entonces al salir vas a vivir cosas totalmente diferentes y te vas a ser una persona mucho más adaptable, ¿vale? Eh, más acceso a la información de referencia. Esto ya va muy enfocado en si ustedes quieren seguirse capacitando, si quieren seguir estudiando, si quieren, no solamente digo de entrar a la universidad, hacer un posgrado, sino eh, si quieren seguirse capacitando en cualquier tema, ¿vale? Toda la información a día de hoy o el 90%, 95% de la información a día de hoy relevante está en inglés, ¿vale? Si ustedes quieren leer un paper, ver una entrevista, la mayoría de la información está en inglés. Entonces... Es súper importante que si se quieren seguir formando, aprendan este idioma para eh, poder tener las habilidades o las herramientas para acceder a este tipo de cosas, ¿vale? Y la construcción de una red internacional. Esto es muy, 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 muy importante. Eh, a la hora de que también, de que tú sales del país, vas a conocer gente de alrededor de todo el mundo, ¿vale? Por ejemplo, con nosotros en IEF, tú vas a una escuela y vas a conocer a gente de alrededor de 100 nacionalidades. Eso que, que, que crea que tú puedas, además de... Eh, ser adaptable y tener interacción con personas de diferentes culturas vas a crear una red internacional el día que tú digas no me quiero ir para Francia y tienes un amigo o una amiga en Francia que conociste en tu experiencia internacional vas a poder hacer esto mucho más sencillo te va a poder eh, eh, recibir quizás que digamos que las estadías es son las cosas más caras en, alrededor del mundo cuando viajas o te va a poder dar tips de oye tienes que tener en cuenta esto esto te va a poder ayudar eso alrededor de todo el mundo y esa red internacional te va a ayudar a crecer eh, digamos que profesionalmente, ¿vale? Y ya para terminar les voy a contar lo que les estaba contando antes de que eh, digamos que en el en el pedacito chiquito que tuvimos era que ustedes van a poder, le dame me ayudas con la siguiente con la siguiente diapositiva, porfa, que ustedes van pues a poder a preguntar, ya sí, ya sé. que ustedes van a poder eh, medir su nivel de idioma, ¿vale? Eh, en este en esta no está, pero ah, yo ahorita no, ya la otra God. No importa, yo ahorita les prometo que les voy a pasar el, 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 ¿qué? el link para que puedan eh, tomar su EFSET, ¿vale? Para que tengan como esa herramienta, para que puedan probar qué nivel de idioma tienen ustedes y, eh, y poder ponerlo en su LinkedIn, poder ponerlo, digamos, presentárselo en la hoja de vida, eh, en caso de que les pidan como un certificado de nivel de idioma, ¿vale? Entonces, eh, también, pues les cuento, nosotros, como les estaba contando ahorita, somos una empresa de, de idiomas que nos dedicamos a vender cursos de idiomas en el exterior. Como les contaba, tenemos ocho idiomas en más de 50 destinos. Tenemos alemán, francés, italiano, japonés, coreano, mandarín e inglés. Entonces, eh, tenemos cursos desde dos semanitas hasta cursos de un año, personas para personas desde los 10 añitos hasta personas de más de 99. Tenemos una, eh, una persona que viaja con nosotros unas tres veces, tienes unos 70 años. Entonces, por favor, que, sé que muchas personas me dicen, no, es que yo ya estoy muy grande para eso, y yo las veo y las veo perfectamente de salud. Si tú tienes salud, puedes hacer absolutamente todo. Tenemos un programa también para mayores de 45 años, que es como para esas personas que me dicen, no, yo ya estoy muy viejo, no sé qué. Eso no es verdad, siempre puedes seguir aprendiendo, tenemos programas especializados, no le hace ríe, pero es que eso es lo que me dicen. Yo hablo mucho con las personas y pero, siempre y me, da, me da rabia porque es como, no, no o sea, como así que estás viejo, estás en la flor de la vida y puedes vivir una experiencia hermosa eh, enfocada en lo que tú quieres hacer. Porque Además, no porque es que... me encanta que, fíjate que uno va a interactuar más con personas de su edad, porque es que uno se imagina cursos de inglés y uno dice, bueno, ya me van a poner con los niños de 10 años porque tengo un nivel sí. básico, entonces me encanta que tocas ese punto me daba risa porque sí, lo, lo bueno de esto es que no solamente estás con la experiencia internacional, ganando esta experiencia internacional, sino además con gente que es de tu edad, entonces no se siente uno como tan bicho raro, ¿no? <laughs> Exacto, eso es lo que te iba a decir, Lea exactamente, tenemos cursos especializados para personas de mayor de 45, entonces no importa el nivel en el que tú estés, te vas a relacionar con personas de tu edad, eh, que digamos no es solamente para aprender el idioma, sino para hacer un networking, para conocer gente que puede ayudarte, digamos, a nivel eh, personal y profesional. Entonces, digamos que esa es la idea. No tengan miedo, que yo sé que esto también a veces da, como, oye, qué susto llegar a un país donde no hablo el idioma, donde no conozco a nadie, donde la cultura, la comida, no sé qué, pero eso es lo que les abre, le abre puertas a uno, no solamente, eh, digamos que, muy a nivel personal. Entonces, uno llega ya y dice, como no, ves, pues, si fui capaz de, de perderme en Londres en una estación de metro gigantesca y llegar a mi casa, ¿por qué no puedo hacer esto que es, no sé, dar una charla, presentar una, por ejemplo, presentar una... Eh, entrevista en inglés, que a uno le da un montón de miedo, bueno, da más miedo cuando te pierdes en, en una ciudad que no conoces y lo logras, entonces pierdes todo el miedo para hablar, pierdes todo el miedo para comunicarte y eso es lo que nosotros queremos hacer desde IEF, ¿vale? Entonces las personas que estén interesadas que digan, oye, me parece súper chévere, quiero saber un poco más de precios, de cuál es la forma, de visa de la acomodación, de la absolutamente todo, les voy a dejar por aquí un link para que se registren y las personas que estén súper interesadas yo pueda eh, digamos que hablar con un asesor para que ustedes puedan comunicarse con él y eh, hacerle todas las preguntas que quieran. Esto no tiene ningún costo, por favor, todas las personas que estén súper interesadas, regístrense eh, para que un asesor pueda ayudarles, ¿vale? Si tienen alguna pregunta de IEF, si tienen alguna pregunta para Leda, eh, digamos que es el momento de, de hacérnosla, estamos hay aquí para ayudarlas. En, en el chat, yo, sí, sí, estaba por acá viendo qué diferencia, de hecho, hay alguien que pregunta, ¿algún beneficio para estudiantes egresados de la... De la nacional. Claro, claro que sí. Mira, le da muchísimas gracias. Yo me perdí en el chat, no bajo nunca. Okay. Eh, si hay, hay un beneficio especial para solo por ser egresados de la Universidad Nacional, ustedes tienen asegurado un 10% descuento, ¿vale? Sin importar cuál sea el programa que, que ustedes quieran adquirir, tienen un 10% descuento diciendo que son egresados de la Nacional, ¿vale? Por acá también había ¿Preguntas? una pregunta. Hay unas que son para mí, entonces ahorita las, las respondo rápidamente. Ah, vale. eh, pero por acá, ¿qué diferencia hay entre IEF y otras academias? Perdón, eh, está leyendo IEF, perdón. Perfectamente, claro que sí. Mira, te cuento. Santiago, diferencia número uno, y creo que es la más marcada para no darte el millón de diferencias que tenemos contra, las, contra la competencia, que estoy seguro que hay un montón, no. Y diferencia número uno, que nosotros no somos una agencia. Mucha gente dice, ay no, usted es una agencia de idiomas, una agencia de viajes, una agencia de este, de este tipo de cosas. Nosotros no somos una agencia, somos una escuela de idiomas. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos 50 escuelas alrededor del mundo, esas escuelas son escuelas propias. No somos como el intermediario para mandarlos a un college, a una escuela en otro país, sino que nosotros tenemos, digamos que las escuelas propias. ¿Cuál es, digamos, que, en qué se traduce eso en cuanto al cliente? Eh, que cualquier problema que ustedes tengan con la escuela, con la acomodación, con la comida, con el transfer, con el, cualquier cosa es directamente con nosotros, con las personas que les vendimos el curso. Si es una agencia, pues digamos que ya tú ya al llegar al destino, pues tienes que vértelas con la escuela que es la responsable de hacer, eh, digamos que desarrollar las actividades y dar las clases, ¿vale? Entonces esa es la diferencia número uno para pues no darte el resto de, de diferencias que tenemos un montón. Listo. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no veo de IF o tradicional, no, no, no. pero mientras que se animan a preguntar. Ah, IEF hace convenio con Sarita, colegios privados. Sarita pregunta. Sarita, claro que sí. Eh, me encanta que preguntes eso. Yo soy el encargado precisamente de eso. Yo soy el Academic Marketing Manager de IF Colombia. Y les cuento que sí, hacemos convenios con colegios y con universidades. Precisamente tenemos un convenio con la Universidad Nacional y por eso ustedes tienen este 10% de descuento para colegios privados y tenemos también un montón de beneficios el IFC personalizado para que puedan ponérselo a todos sus alumnos y sepan qué nivel de idioma tienen descuentos especiales charlas específicas como esta que está dando Leda entre muchas otras que tenemos entonces ahorita si me puedes no sé digamos te voy a dejar cómo hacemos para que me contacte o te voy a dejar mi correo si te pueden ir a visitar la oficina yo me puedo pasar ahí por la 78 con novena y de pronto preguntar por ti pero por supuesto que claro que sí. Miren, les cuento, les cuento que estamos ubicados, como decía Leda perfectamente, en la carrera novena con Calle 7857, como lo pueden ver en la presentación. Ustedes solo tienen que venir, decir, oye, mira, estuve en una charla de Lea con la Universidad Nacional y estoy súper interesado. Eh, preguntan por mí, pueden preguntar por por qué quieren una asesoría, que están interesados aquí. De 9 a 6 de la tarde, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, estamos súper eh, abiertos a eh, recibirlos y que ustedes puedan venir a primero a conocer la, la, la oficina y segundo, a darles una asesoría personalizada para que puedan, Digo, eh, digamos, conocernos mejor. Sarita te está dejando ahí su correo, o creo que el, el del esposo, porque hay unos, también unas charlas súper lindas que tenemos para colegios que pueden ser muy interesantes. Sarita, están lindos. ya mismo te va a mandar un correo para que nos comuniquemos, ¿vale? Diego, Andrés, David, pregunta y ay, tiene tanta razón. Es que yo tengo la diapositiva desactualizada. Es mi culpa, Andrés, David, discúlpame. La experiencia profesional internacional ya acabó. En el link dice que hasta 30 de junio o se abrirá otra convocatoria. Es una excelente pregunta. Eh, si te cuento, eh, digamos que nosotros tenemos, teníamos el IF eh, Global Intern, se llamaba, que era para que ustedes pudieran hacer una pasantía internacional, ¿vale? Pero no se pongan tristes, eh, este año, digamos que el año que viene, estamos eh, sacando otro IF Global Intern para que ustedes puedan hacer una pasantía. Este año está mucho mejor porque el año pasado eran cinco semanas, este año van a ser cuatro meses de, de, de una experiencia internacional donde ustedes van a tener los vuelos. La estadía paga para que eh, puedan viajar a Alemania, a Francia, a Malta. ¿Cómo se entera uno de eso? ¿Cómo se entera uno de eso? Perfecto. Lo que vamos a hacer es que primero tienen que estar súper pendientes de las redes sociales de IEF, arroba IF Colombia. También eh, con Elizabeth que debe estar por aquí, que es la super encargada de egresados de, de la nacional aquí en, en Bogotá les voy a mandar toda la información, estaré mandando la información. Nosotros tenemos un montón como de, de comunicados que espero que vean porque son, siempre son beneficios para ustedes. Eh, pónganles cuidado porque siempre son beneficios para ustedes. Eh, entonces estén súper pendientes al correo y les pido que me, nos sigan porque ahí publicamos absolutamente todo, ¿vale? Ah, buenísimo. Entonces, oh, aquí están ya mis datos, perdóname, eh, creo que algunas personas se tienen que ir, yo les voy a dejar también mis datos, creo que Diego dejó también aquí los suyos, uh -huh. si alguien tiene que salir porque hay algunas preguntas sin responder y me gustaría que no se fueran las personas en, sin que yo les responda, uh -huh. no veo otra de Jeff Diego, no sé, eh, pero si va saliendo alguna otra pregunta de IEF, acá estamos súper pendientes. Ya les, perdóname Lea, ya les voy a buscar el, el, para mandarles el link, que les prometí el ajá. link del IFTT para que lo puedan hacer, entonces los Genial. que estén interesados, no se me vayan que ya les mando el link, mientras Lea termina terminado responder yo voy respondiendo acá, porque tengo preguntas como varias, alguien notaba ahí? ajá, Lea, pero hay algunos países que sí piden la foto en la, en el resumen Alemania es una de esos específicamente cuando piden la foto empresas o países sí, efectivamente, por favor, manden la foto sí Específicamente hay países de la Unión Europea en donde el tema de la discriminación funciona un poquito mejor, no voy a decir que perfecto, pero un poco mejor, entonces es un poco más confiable. En mercados como el nuestro, en donde definitivamente sabemos que no es necesaria, o por ejemplo el mercado gringo, en donde sabemos que no está bien y no te reciben, de hecho, un resumen con una foto, es preferible obviarla. Uh, tú, tú, tú. Tenía otra pregunta. Es cierto que les dice Andrés David Puello. Es cierto que las cajas de colores, como el azul de personas, ah, ya le había respondido, lo reconoce como imagen, lo mismo para pictogramas, objetos y así. Creo que te lo había contestado. Déjame saber si sí, sino para profundizar. Eh, alguien me había dicho que a partir de una imagen, una TS, no lee el contenido. Leonardo, creo que también contesté esa pregunta. Déjame saber si sí, sino para profundizar también. Andrés David, prof, me aclarabas, pero si encuentra un cuadro, me imagino que el ATS, si encuentra el ATS en un cuadro o un pictograma, rechaza la aplicación o simplemente no lee lo que tenga encima. Ok, resulta que los ATS lo que hacen, bueno, depende de, de cuál ATS tenga cada empresa, porque no hay un solo ATS, hay muchos ATS, así como nosotros tenemos eh, Google, Bing, lo que sea, hay otros eh, que pues, hay unos más económicos, unos más costosos. Hay algunos que hoy en día ya leen imagen, hay otros que no. Como la, no puedo decirles que la gran mayoría, todos hagan o no hagan lo que les sugiero, eh, es entonces que por favor manejen todo en texto. No es que rechace la aplicación, es simplemente que no va a leer la información y es probable que al quedar sin esa información no sepa la TS si es esa sección o si estabas hablando de educación o de experiencia formal. Entonces te, te sugiero eso. Que lo, lo tengas como muy, muy en cuenta, que sea mejor en texto. ¿Alguna recomendación de fuente y tamaño de letra? No tengo ninguna recomendación de fuente y tamaño de letra, es de que sea una fuente un poco. De acuerdo a tu eh, objetivo, tu mercado objetivo, de pronto Comic Sans, si sí, yo no voy a trabajar con niños, niñas, mejor no. Y eh, fuente, tamaño de la fuente, una, una letra que sea legible. Yo entiendo que todos podemos hacer zoom, pero escribir todo por, en 8, pues no es tan cómodo. Entonces, de pronto, un tamaño 10, 11 está bien, es legible y se puede manejar bien. Nos tenemos que ir porque creo que ya, Germán Eduardo, no alcancé a contestarte esa pregunta que está súper interesante. Quédense con mis datos, con todo el cariño del mundo, los puedo. Eh, abrimos el espacio y les estaré, estaré muy pendiente. Sé que algunas personas ya me han escrito acá por WhatsApp para que les envíe también el material, sino a mí también, Diego, estamos muy pendientes los dos. Muchas gracias a la universidad por abrirnos este espacio, para abrirles este espacio también a ustedes y quedamos entonces acá a disposición para que podamos de pronto no un espacio ya de asesoría eh, podamos conocer un poco más sus inquietudes me encantó estar con ustedes y acompañarles ahorita le da muchísimas gracias de parte del programa de egresados expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todos los participantes por su valiosa presencia por su contribución y por hacer posible Campus 13 te reiteramos nuestro agradecimiento a Diego Vega, a Leda Costa y a Education First por brindarnos este taller, por brindarnos esta conferencia y este espacio tan, tan valioso para, para todos los asistentes. Invitadísimos a que sigan participando de, de, de estos espacios. Eh, mañana tenemos una maratón de empresas que se llevará a cabo sobre el mediodía. El link de inscripción lo encuentran en el correo en el cual les llegó esta invitación. Allí también están nuestras redes sociales para que nos sigan. Al YouTube de Egresados se va a cargar posteriormente esta charla. Y bueno, seguir continuando con estos espacios. Ahí quedan enlazados con Leda y con Diego para que quienes no alcanzaron a resolver sus dudas los contacten y, y creen una, un excelente currículum en inglés. Muy buenas noches para todos.